Era del Colegio Nacional. En vivo. Organismos constitucionales autónomos. El manto de la tierra. Presentación editorial, ensayos reunidos, 1984-1998. Las grandes piedras de la prehistoria. Temas pendientes en cuidados paliativos. La educación superior, las grandes instituciones nacionales. Y además te recomendamos De la gran explosión al surgimiento de las civilizaciones. Del 22 al 27 de febrero, el Colegio Nacional te invita. Thank you.
la del Colegio Nacional. En vivo. Organismos constitucionales autónomos. El manto de la tierra. Presentación editorial, ensayos reunidos, 1984-1998. Las grandes piedras de la prehistoria. Temas pendientes en cuidados paliativos. La educación superior, las grandes instituciones nacionales. Y además te recomendamos De la gran explosión al surgimiento de las civilizaciones. Del 22 al 27 de febrero, el Colegio Nacional te invita. Muy buenos días. Es para mí un honor dar la bienvenida a esta mesa inicial del ciclo sobre educación que tiene planeado el Colegio Nacional. Y en esta ocasión tenemos un estrado, un podium, como se decía antes, de lujo, donde están personajes eminentes de la educación superior en México, porque a la educación superior, las grandes instituciones nacionales, está dedicada esta mesa. Como presidente en turno del Colegio Nacional en este mes de febrero de 2021, me alegra mucho tener aquí al señor subsecretario de Educación Pública, Luciano Concheiro, quien nos hablará de su experiencia como fundador de la Universidad Autónoma Metropolitana, a la doctora Silvia Giorguli, presidenta del Colegio de México, al doctor José Sarucán, que nos hablará sobre la Universidad Nacional Autónoma de México, de la cual fue, como todos sabemos, rector, al doctor a Martínez Palomo por el SINDESTAP, miembro igual que Javier García Diego, coordinador del ciclo del Colegio Nacional, y al doctor Arturo Reyes Sandoval, director del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, yo hago votos por la importancia de este evento. Nuevamente les doy la bienvenida en nombre del Colegio Nacional. Y sin más, le dejo la palabra a Javier García Diego para dar como comienzo a este ciclo. Muchas gracias. Gracias, presidente. Muy buenos días, amigas y amigos del Colegio Nacional. En efecto, vamos a dar inicio a este ciclo, la enseñanza reto del siglo XXI, pero antes yo quisiera hacer algunas puntualizaciones. Desde finales del año pasado, el Colegio Nacional acordó oficialmente, o sea, fue votación en pleno, que al margen de nuestras labores individuales para este 2021, las labores colectivas priorizarían el tema de la educación.
¿Por qué el tema de la educación? Bueno, primero que todo porque se conmemoran 100 años de la fundación de la SEP, el centenario de la SEP que consideramos importantísimo. Sobre todo, uno, porque el Colegio Nacional es parte orgánica de la SEP, es parte de su estructura desde que fue creado un 15 de mayo, la fecha es muy significativa, Día del Maestro, un 15 de mayo de 1943. Segundo, porque estamos convencidos en el Colegio Nacional de que la SEP, la educación, es una de las grandes creaciones y de las grandes banderas de la Revolución Mexicana. Se suele decir que la Revolución Mexicana tenía tres banderas: la democratización del país, esto es el antirreeleccionismo, la entrega a los campesinos sin tierra, la entrega de tierras a estos campesinos, y tercero, derechos sociales a los trabajadores, todos conocemos, Cananea, Río Blanco y demás. Sin embargo, la educación es un tema que atraviesa todos los grandes contingentes, todas las grandes facciones de la Revolución Mexicana. Desde el programa del Partido Liberal de 1906 de los Flores Magón, obviamente la Constitución de 1917 en su artículo tercero, pero también debo señalar que para Pancho Villa la educación infantil, la educación de los niños era un tema prioritario. Lo mismo cuando el zapatismo se hizo gobierno en Morelos a partir de 1915 y 1916, la educación fue un tema central. Y claro, concluyó este proyecto, confluyeron todas estas propuestas en la creación de la SEP en 1921. Pero sobre todo, y con esto quisiera yo ir dándole motivación a este ciclo, es que en el Colegio Nacional estamos convencidos que la educación es la principal palanca de ascenso social de este país. No hay ningún otro proyecto social, no hay ninguna otra política pública que haya tenido tanto impacto en el ascenso social como es la educación y en particular la educación pública. Lo que sí debemos decir es que al margen de los grandes logros que se han tenido en el siglo XX en el tema educativo, por ejemplo, en 1910 en el alfabetismo era de 85%, en 1910 al fundarse la Universidad Nacional había cerca de 1,000 estudiantes nada más, hoy hay más de, no sé, nos dirá el subsecretario Conchero, yo calculo entre 2 y 3 millones de estudiantes universitarios en el país, puedo estar equivocado, obviamente. Pero lo que quiero decir es no caer en visiones celebratorias, que es el riesgo de toda conmemoración, de toda reflexión histórica. Tenemos deficiencias, tenemos muchos retos, menciono por ejemplo la desigualdad al interior del sistema educativo, problemas de oferta escolar no del todo cumplida, problemas de calidad, y la pandemia obviamente ha traído nuevos retos, nuevos problemas al sistema educativo. El ciclo que hoy inicia, es un ciclo sabatino, y lo hicimos sabatino pensando en los docentes. No sé si sean del ciclo vespertino, del ciclo matutino, pero los días entre semanas son muy pesados para los maestros y maestras del país. Y por eso pensamos que el sábado les puede resultar más grato conectarse y atender este ciclo, que es un ciclo, un sábado al mes, ¿sí?, sobre la enseñanza en distintas disciplinas, todas ellas coordinadas por un miembro del Colegio Nacional. Habrá una mesa sobre literatura, una sobre la enseñanza de la ciencia, sobre la enseñanza de la psicología, sobre la enseñanza de la lengua, sobre la enseñanza de la medicina, del derecho, de la química, de la arqueología, del medio ambiente y temas ecológicos, obviamente de las matemáticas. También habrá algunas sesiones transversales, por ejemplo, anuncio una, ya estamos de acuerdo con Anuyes para que organice una mesa que nos presente a las universidades de eso que antes llamábamos románticamente provincia, pero que hoy son las universidades de las entidades del país. Eso en cuanto a este ciclo. También nuestro encuentro fundamental de octubre, Libertad por el Saber, va a estar dedicado a la educación. Ahí nos vamos a meter en temas generales como pandemia, tecnología y educación, desigualdades, desigualdades regionales, desigualdades sociales. También nos vamos a meter en temas de educación básica y de educación media, aunque entendemos que los miembros del Colegio Nacional prioritariamente, predominantemente, estamos dedicados a educación superior.
Y por último, también vamos a tener una semana más de corte histórico. Vasconcelos, la inauguración del edificio de la SEP, los murales, en fin, está también López Velarde, porque era parte de la Educación Nacional, murió siendo maestro y siendo colaborador de la SEP. Así que es un año dedicado básicamente a la educación, repito, pero también vamos a cumplir obviamente con nuestras actividades individuales, cada uno con su disciplina. Ya nos pusimos de acuerdo los participantes en esta mesa redonda, pero rápidamente, antes de iniciar, le voy a decir a quienes se han conectado, a nuestras amigas y amigos, que la mesa redonda va a contar de tres rondas. Una, la primera, para hablar cada uno de los participantes de la naturaleza, los objetivos, las características de su institución. Una segunda ronda sobre los retos actuales, y no nos vamos a reducir únicamente a la pandemia, hay otros retos también. Y tercero, ¿cómo ven los participantes en esta mesa a sus instituciones una vez superado este reto mayúsculo que ha sido el COVID-19? Las intervenciones van a estar organizadas dependiendo del tiempo, de la cronología, de la inauguración, de la fundación de cada institución. Entonces vamos a comenzar con la UNAM. Le doy la palabra a José Zarucán. Presentaciones rapidísimas porque en realidad no lo necesita ninguno. Biólogo de la Facultad de Ciencias de la UNAM, tiene una maestría en el Colegio de Posgraduados de Chapingo, un doctorado en la Universidad de Gales en el Reino Unido, muchísimos artículos y libros, pero muchísimos, rector de la UNAM entre 89 y 97, luego fundó el Instituto de Ecología, la CONAVIO, muchísimos premios, muchísimas membresías y miembro del Colegio Nacional desde 1987. Con ustedes, el rector José Zarucán. Y yo me silencio. Pepe, por favor. Hola. Buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en conjunto con mis colegas, varios del Colegio Nacional, con el subsecretario de Educación Superior, que está aquí presente. Y voy a hacer una pequeña presentación. Aquí estamos. Sobre la UNAM, muy breve, porque pues muchos de estos datos están en las estadísticas y francamente no tiene mucho caso repetirlos. Pero siempre tengo problemas para cambiarlas. A ver, ya. Una muy breve historia de la UNAM para los que no tienen mucha idea de esto, como digo ahí en 48 palabras, fundada como Universidad Real y Pontificia en 1551, es una de las dos universidades más antiguas del continente americano, no nada más de Latinoamérica. Se convierte en solamente pontificia al final de la colonia, en 1910 se convierte en Universidad Nacional de México, laica, desde luego, en una como refundación por parte de Justo Sierra, y adquiere su nombre actual, UNAM, con la A, después de la obtención de la autonomía en 1929. Yo creo que es interesante tener algunas ideas generales sobre educación superior, ya se comentó un poquito. La educación superior realmente ha demostrado que es el factor más importante de desarrollo económico, cultural, social en todos los países. Desde luego la educación básica es básica, como su nombre lo dice, pero quienes ayudan, participan, diseñan el buen desarrollo equitativo social para todas las gentes son quienes han pasado por este nivel fundamentalmente. Y
no es nada raro que los países económicamente más desarrollados desde el punto de vista social, económico, etcétera, tienen dos cosas muy importantes. Por un lado, un aparato científico-tecnológico y un aparato de investigación, diría yo, no nada más científico y tecnológico, ¿no?, sino de investigación en todos los sentidos de la palabra, en todas las áreas del conocimiento, y un muy sólido y diversificado sistema de educación superior. Algunas cifras de la UNAM están allí, las pueden ver ustedes, desde el número de alumnos, que ahorita son alrededor de 112 mil en el bachillerato, prepa y CCH, 218 mil, 220 mil en la licenciatura, alrededor de 50 mil académicos entre profesores e investigadores. Es la universidad que ha mantenido con mayor consistencia una dedicación entre el 25 y el 26% de su presupuesto a investigación, y otra vez insisto que es la parte más importante de todo, investigación desde la física nuclear hasta la filosofía en todos los campos del conocimiento. Ahí está el número de facultades, escuelas que tiene la UNAM, no se los voy a repetir, los pueden leer con toda facilidad. Las publicaciones que se hicieron en el año de 18, que es cuando tengo los datos, no los tengo más recientes, 4.250 publicaciones científicas en revistas indexadas y arriba de 550 libros, sedes en 14 países en el extranjero. Y el otro asunto que mucha gente no conoce bien es que mantiene sistemas centrales para este país, desde la Biblioteca y Hemeroteca Nacionales, el Sistema Sismológico Nacional, el Observatorio Astronómico Nacional, todas las colecciones científicas biológicas del país, etcétera, que están a su cargo y que realmente se han ido manejando adecuadamente. Me voy a dedicar un poco más en lo que yo creo que son los valores fundamentales de la UNAM, es decir, lo que lo ha hecho, lo que es la UNAM ahora. Y son esos puntos que están ahí: libertad, autonomía, gobierno por y para la academia, y la calidad de pertenencia social de sus resultados. Esa libertad es básicamente el deber ser de la institución, que consiste en el libre ejercicio de sus funciones propias, sus funciones académicas, es decir, la práctica de la libertad de investigación, la libertad de análisis de las ideas y la libertad de expresión de esas mismas ideas. Esto ha sido realmente elemento sine qua non de la vida universitaria. Por otro lado, cuando la universidad trata de cumplir con estas funciones, lo que hace es que capacita a los estudiantes a ser realmente factores de cambio. Los enseña a ser flexibles, tolerantes, evaluadores de todas las formas de cultura, no solo nacionales, sino también del extranjero, como elementos de la expresión de la humanidad, porque todavía creo que debemos seguir pensando que somos parte de la humanidad en este país. Y desde luego la libertad, esa libertad también implica obligaciones de dar la mejor calidad académica posible como servicio a la sociedad, específicamente en el caso de las universidades públicas, porque el recurso viene de la sociedad, y desde luego una pertinencia de la labor económica, académica, pertinencia quiere decir
que tiene sentido para entender, tratar de resolver los problemas que afectan a la sociedad. Pero estemos claros que esto depende enormemente de la disposición de los diversos gobiernos a usar esa información para resolver sus problemas, porque eso no es responsabilidad de ninguna universidad. Lo que es responsabilidad es ofrecer la información y las herramientas para esos cambios. ¿Cuál es la función de esa libertad? Bueno, pues es la misión que radica en preparar mujeres, hombres, que son realmente libres en su pensamiento, universales en su pensamiento, capaces de poder pensar por sí mismos, decidir por sí mismos y ser autocríticos. Perdón, yo tengo una letra I que significa, en vez de estar repitiendo palabras, que me estoy refiriendo a los géneros y no nada más a los hombres, en términos de sus características, y que tienen un dominio propio y tienen aptitudes para ejercer ese liderazgo para bien de la sociedad. Desde luego, lo que se tiene que dar es un sentimiento de responsabilidad social, específicamente en las universidades públicas, como lo es la UNAM y varias de todas las que están presentes en esta ocasión. El otro elemento es que debe ser un mecanismo, esa libertad debe dar un mecanismo más eficaz de emancipación intelectual, social de los individuos. Las universidades, y ahora sí me refiero en el sentido un poco más amplio, tienen que encontrarse en el entorno social en el que viven, porque de ahí reciben sus recursos, ver los problemas sociales locales y tratar de dedicarse a ello, es decir, adquirir una especie de vocación para poder ayudar a resolver los problemas del medio y del entorno social en el que se encuentra. La calidad de la pertinencia social. Esto ha sido un elemento crucial, en mi opinión, acerca del funcionamiento de la UNAM. Y un efecto de esto, como ya se dijo y lo comentó Javier al principio, ha sido el medio más importante, el factor más importante de movilidad social. Todavía no sé cómo es ahora en este momento, no tengo los datos, pero cuando tuve el honor de regir a la universidad, uno de cada tres alumnos eran primera generación de su familia ir a la universidad. Era realmente un elemento muy importante de movimiento social, de escalamiento social. El otro punto es que esa pertinencia se ha notado en que por el tiempo, por muchas razones por el tiempo, afortunadamente eso ya no es el caso en el presente, pero ha sido la formadora de la mayor cantidad de profesionistas más calificados en casi todas las áreas del conocimiento. Desde luego, no había de otra. Era la universidad más importante y en algunos momentos casi la única, pero en su historia esto tiene efectos realmente muy importantes y aún ahora sigue formando un número muy grande de estos profesionistas, como lo vimos por el número de alumnos que hay en esa universidad. Y el otro elemento que yo creo que en general la academia ha sido morosa en transmitir a la sociedad, es que uno de los elementos centrales, de las funciones centrales del trabajo de las universidades públicas es la generación de conocimiento básico para resolver problemas centrales de la sociedad. Y mucha gente no sabe
que, por ejemplo, la mayor parte de lo que podríamos llamar el andamiaje jurídico del país se ha generado en las escuelas y en los centros de investigación jurídica, en este caso mucho de la UNAM, desde luego. Las normas de ingeniería civil para la construcción de edificios y grandes obras también se ha hecho en combinación con algunas de las compañías constructoras, pero mucho del trabajo que se ha hecho por la enseñanza de la ingeniería, por el Instituto de Ingeniería. Y otra vez, yo no estoy descartando para nada el trabajo de otras instituciones, muy claramente el Politécnico Nacional también ya ha participado en esto, pero esto ha sido una función de su historia muy importante. El otro punto es que en colaboración con los institutos nacionales de salud, que son una joya de este país, ha ayudado a desarrollar las políticas públicas para el bienestar de salud de los mexicanos. Y una buena parte de la comprensión histórica de nuestro pasado, de la evolución de sus expresiones artísticas, etcétera, toda esa parte que llamaríamos el conocimiento social, humanístico de la sociedad, ha venido también de mucho de la investigación que se hace en la institución. Y otro elemento más es que la mayor parte, si no diría yo casi la totalidad del conocimiento sobre el entorno natural de este país se ha generado en la UNAM y en instituciones similares más recientemente. El otro punto que me parece absolutamente toral en este sentido es el asunto del gobierno por y para la academia, que la autonomía obviamente le permite y le yo diría, le obliga a hacer. Sabemos de la ley orgánica de la UNAM, que es, en mi opinión, un estamento verdaderamente importante. Hay un estatuto general y diversas normas que lo que han hecho es, desde hace décadas, como lo voy a decir un momento más, han regido permanentemente a la vida académica de la UNAM, que finalmente es su función más importante. Hay una junta de gobierno, todos lo sabemos, independiente del rector, constituida por personas elegidas por el Consejo Universitario y que tiene la función de central y casi única, de elegir a los directores y al rector mismo, y un consejo universitario que es el máximo órgano de dirección de la UNAM, compuesto por académicos, por investigadores, por profesores, por alumnos de todos los niveles, y por una representación de los trabajadores administrativos. Ese es el consejo de máxima decisión en la universidad, en donde finalmente se aprueban nuevas carreras y nuevas especialidades y toda una serie de cuestiones básicamente académico-administrativas. Desde hace 8 décadas, esta función se ha visto reflejada en una cosa que me parece muy importante, y es el trabajo colegiado para todas estas funciones académicas, desde la contratación, desde la emisión de las convocatorias, la contratación, las promociones o no promociones, las definitividades del personal académico, se hace en cuerpos colegiados siempre. Lo mismo, cada dependencia tiene una comisión dictaminadora, que es la que hace este trabajo, compuesta en su mayoría por gente que es fuera de la dependencia de que se trata, y finalmente el que hay un consejo técnico que revisa estos resultados y los aprueba. El número
de instancias colegiadas que participan en el funcionamiento de la universidad, me parece que es una, si no la más grande, pero una de las más grandes fortalezas que tiene la UNAM. Y a mí me parece que esto es, para mí, más interesante que hablar demasiado de cifras y números y cosas de este tipo. Yo con eso terminaría, dando un pensamiento para llevar a casa que resultó de una reunión de UNESCO en la que participé hace años, en la que había gente de todos lados, científicos de ciencia política, de ciencias y humanidades, artistas, etcétera, acerca de la educación superior, particularmente la pública. Y esto es el pensamiento, no lo voy a leer, ahí está, léanlo ustedes, que me pareció que era central para tomar en mente y saber la importancia de que podamos defender, fortalecer y tener la mejor educación superior para el futuro de este país. Muchas gracias. Muchas gracias a José Sarucán, exrector de la UNAM, la conoce como pocos. Y bueno, esta última frase que nos puso en esta lámina justifica precisamente este ciclo. Hay que fortalecer a la educación superior porque la fortaleza de los países depende de su educación superior. Y claro, la educación superior depende de los otros niveles previos, pero esto me parece que ha sido una presentación espléndida del espíritu de la UNAM. Ese espíritu, pues, que realmente solidifica a todos los miembros de su comunidad. Ese orgullo Puma a mí siempre me ha parecido extraordinario. Y ahora paso con otra institución, también extraordinaria, y me da un enorme gusto presentar al doctor Arturo Reyes Sandoval del Politécnico Nacional. Y ahora verán por qué. Primero que todo, él es hijo de químicos egresados del Politécnico. También él estudió la carrera de químico, bacteriólogo y parasitólogo en la Escuela Nacional de Ciencias Químicas del Poli. Hizo una maestría en citopatología, un doctorado en biomedicina molecular, una estancia postdoctoral, y aquí empiezo a señalar, en la Universidad de Oxford. Luego se quedó de profesor e investigador en Oxford en el Instituto Jenner, que es uno de los institutos líderes en la cuestión de las vacunas contra COVID-19. El doctor Reyes Sandoval, en 2011, ganó el premio del Research Leadership, o sea, el liderazgo en investigación en la Universidad de Oxford. Y digo que me da un gusto enorme porque hace un par de meses fue repatriado de Oxford, donde estaba en la investigación contra COVID, pero aceptó venir a esta institución, pues que seguramente le dio pues la razón de ser, sus padres estuvieron ahí, él también. Entonces nos da un gusto enorme, doctor Reyes Sandoval, que usted haya aceptado repatriarse, dejar Oxford y venir a dirigir a esa institución extraordinaria que es el Politécnico Nacional. Con ustedes el doctor Reyes Sandoval, y yo también me silencio. Muchas gracias por la presentación, por el... con la manifestación de gusto y el apoyo, ese apoyo que siento desde las diferentes instancias que están ahora representadas aquí en esta mesa de diálogo. Si me permiten, puedo comenzar con mi pantalla. Vamos a ver. Vamos a ver si se ve la pantalla ahora. Ya se ve. Aquí está la presentación, ¿verdad? Listo. Excelente. Bueno, como bien les decía, a nivel personal es un gran honor estar con ustedes, el haber sido invitado y estar en recibir la invitación del Colegio Nacional y estar en esta mesa de diálogo con personajes tan importantes en la vida de la educación en México.
como bien decían, vamos a analizar y discutir temas de gran trascendencia en el desarrollo de nuestro país, y es un gran reto en este siglo XXI, por supuesto, es la enseñanza y el papel que tienen las grandes instituciones nacionales en ellas, y una de ellas, por supuesto, nuestro Instituto Politécnico Nacional. Y para dar algunos números y dar a conocer a las personas que no están tan adentradas en lo que representa el Instituto Politécnico Nacional en México, pues podemos decir que el IPN ya tiene presencia nacional. Ustedes pueden ver en este mapa que nuestra República Mexicana pues ya prácticamente está toda teñida de guinda, que es nuestro color en el Politécnico. Si acaso faltarán algunos estados por ahí en tener representatividad, pero en realidad, independientemente del espacio físico que se pueda ocupar en diferentes estados y municipios, se tiene presencia también en investigación, en colaboraciones, en enseñanza, aunque no se esté precisamente de manera física en diferentes regiones. Les puedo decir que tenemos 90 unidades, las cuales incluyen o son de tipo académicas, de investigación, de vinculación y apoyo, todas ellas ubicadas en 35 municipios de 24 entidades federativas en nuestro país. De estas unidades académicas que tenemos, las que más dominan son, por supuesto, las unidades de nivel superior, que son 32. Ellas son seguidas de unidades de nivel medio superior y centros de investigación, cada una de ellas en número de 20. Tenemos también centros de vinculación y desarrollo regional, las cuales son 3. Estos son centros muy interesantes que permiten llevar todos los desarrollos en ingeniería, en ciencias, en medicina que tiene el Instituto Politécnico Nacional hacia diferentes regiones de nuestro país para poder solucionar problemáticas y hacer desarrollos que tengan un impacto en esa región en específico. Tenemos también 3 centros de innovación e integración de tecnologías avanzadas, los cuales conocemos como CITAS, y nuestros centros de apoyos educativos también, que están aquí en la Ciudad de México. Y para aquellos que, como mencionábamos, no están tan adentrados en cuál es la capacidad del Politécnico, tenemos una oferta educativa que incluye 299 programas académicos. Entonces ya casi rondamos los 300. Si los clasificamos por nivel, aquellos que dominan en más del 50%, tenemos que son los posgrados con 164 programas académicos. De ahí le sigue, pues, los programas académicos de nivel superior. Finalmente, aquellos programas de nivel medio superior. Todos ellos, por modalidad, los tenemos como escolarizados, no escolarizados, o de nivel de tipo mixto. De nuevo, yendo a la oferta educativa, tenemos que nosotros tenemos representatividad principalmente en ingeniería y ciencias físico-matemáticas, seguido de ciencias sociales y administrativas y menor número, pero no de menor importancia, porque ha habido también grandes avances en México en ciencias médico-biológicas. Habrá que recordar que la semilla de la inmunología, ahora tan presente, que ha dado origen al estudio y al desarrollo de vacunas, pues sucedió en un área de ciencias médico-biológicas, bueno, lo fue la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, donde la inmunología fue la semilla para ser distribuida a nivel nacional en diferentes modalidades. Tenemos que todo esto, esta representatividad de las áreas están en nivel medio superior, nivel superior y posgrado. Algo muy interesante que hay que ver, que los números se repiten
de manera similar, la mayoría en ingeniería y ciencias físico-matemáticas, aquí en nivel medio superior, en nivel superior y a nivel de posgrado también. Entonces, en cuestión de número, ahí están estas características de nuestro Instituto Politécnico Nacional. Nuestra comunidad es muy diversa y podemos decir que a 85 años de que ha sido fundada, porque este 2021 ya nuestro Politécnico cumple 85 años de haber sido creado, nuestra comunidad politécnica se compone de 211,839 estudiantes. Una comparación que hago con universidades que se encuentran, como las en la que yo estaba en el Reino Unido, pues puedo decirles que es 10 veces más grande. Esa es simplemente una comparación que para mí me gusta hacer y que también me llama mucho la atención. Tenemos 16,175 docentes y también 9,429 trabajadores de apoyo y asistencia, nuestros mejor conocidos como nuestros PAES. Creo que aquí en cuestión de calidad de educación, no solo es número de programas que se tienen, sino también la calidad está pues identificada, reconocida por el nivel de acreditación de programas. Y aquí sí es importante mencionar que 90% de la matrícula a nivel superior, ¿sí?, son programas reconocidos externamente por su calidad. Y prácticamente 9 de cada 10 de estos programas y 8 de cada 10 de la matrícula de posgrado que tenemos cuenta con el reconocimiento otorgado por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad de nuestro CONACYT, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, y aquí tenemos divididos los programas por consolidados, en desarrollo, competencia internacional y nueva creación. Entonces, como ustedes ven, los que más dominan, por supuesto, son competencia internacional, el desarrollo y consolidados en el PNPC de CONACYT. Ahora, como bien hablaba el doctor Sarukhan de que la ciencia es muy importante en nuestras instituciones y que gran parte de los recursos que nosotros tenemos se dedican y están destinados a nutrir este motor que es de los más importantes para que un país tenga avances de gran magnitud. Les podemos decir que el Politécnico Nacional es la segunda fuerza científica del país. Tenemos 1,273 investigadores que son miembros del Sistema Nacional de Investigadores. Tenemos 20 centros de investigación y también tenemos una fuerte actividad en la generación de patentes. Estas patentes que pueden ser factor de enriquecimiento para un país, de avance también para los países. Muchos de estos países de primer mundo ponen mucho énfasis en la generación de patentes, pero también en que estas patentes puedan llegar a ser utilizadas. Es decir, no solamente debemos enfocarnos en la generación de ellas, sino en poder hacer que estas puedan ser utilizadas por nuestra propia industria. Les hablaba de las publicaciones, de la actividad científica, pero no solo es importante ver el número de publicaciones científicas, sino el impacto que estas tienen a nivel nacional e internacional. Y en cifras que tenemos del 2019, como en el indicador de Field Weighted Citation Impact, podemos ver que hay una tendencia a la alza. Hemos pasado que en estos indicadores de 0.74 a 0.82, tal vez esto no suene, no dé una muy buena idea de en qué consiste. Lo que sí les quiero decir es que este indicador ha ido de manera consistente a la alza, lo cual la importancia es que estamos pasando no solo a un incremento en el número de publicaciones, sino a un mayor impacto que otros científicos a nivel internacional citen a nuestros científicos y reconozcan este trabajo es algo muy importante. Entonces, en eso ha habido un incremento de manera consistente.
lo cual nos habla de la calidad de las investigaciones. Ahora, y aquí quiero hablarles de algo también, un trabajo que se ha ido estableciendo y no solo es del Instituto Politécnico Nacional, creo que en muchas instituciones de nuestro país se van creando redes de investigación. ¿Qué importancia tiene esto? Bueno, la investigación en muchos casos, nosotros los científicos, y esto lo digo por experiencia, porque yo vengo como ya bien decían en la presentación, pues de un ámbito científico, y yo sé que muchos de mis colaboradores, y a veces uno siente que la ciencia y lo que está uno haciendo es de nosotros. A veces cuesta trabajo que uno comparta esos proyectos, esos recursos con otros investigadores, y eso es lo que se trata de hacer con estas redes de investigación, tener un grupo de investigadores y que ese conocimiento, los recursos y las ideas sean compartidas para que no se queden en un solo laboratorio. Ustedes se habrán dado cuenta en la actualidad que las publicaciones en cuestiones de investigación científica, pues cada vez tienen más autores. ¿Por qué? Porque cada vez es más complejo el desarrollar ciertas ideas que tienen un impacto a nivel internacional. Yo solo los quiero invitar a ver el número de autores que hay en las publicaciones de las vacunas, por ejemplo, de COVID. Hace años, un autor o dos autores podrían publicar un artículo al respecto, pero ahora hablo de 20, 30, 50 autores que están participando. Entonces, bien importante fortalecer las redes de investigación para poder atacar problemas más complejos a nivel nacional y a nivel internacional. Entonces, tres ejemplos que tengo aquí de nuevas redes de expertos en el Instituto Politécnico Nacional, pues una de ellas es sobre inteligencia artificial y ciencia de datos, otra de ellas sobre sistemas complejos, que es una red que tenemos, y otra una red de expertos en innovación automotriz, la cual, como ustedes ven, tiene 734 académicos en las redes y 64% pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, es un reto para las instituciones de superiores que dedicamos grandes recursos a la investigación, el formar estas redes para poder atacar problemas cada vez más complejos y para que la ciencia no se quede en un solo laboratorio. Hablaba yo hace un momento de centros de innovación e integración de tecnología avanzada. Les presento tres que tenemos, uno en Ciudad Juárez, uno en Papantla y otro en la Ciudad de México. ¿Qué pasa con estos centros de innovación? Bueno, como ya les comentaba, en el Instituto Politécnico Nacional se generan proyectos de investigación científica, ideas y resultados de investigación básica. Esta investigación básica, por supuesto, que es de fundamental importancia en la actualidad para el avance del conocimiento, pero estos centros son de gran importancia para poder encontrar un nicho en el que ese conocimiento básico que se está generando encuentre un lugar donde habituar. Y esto en particularmente en la industria. Es decir, llevar esas ideas, no todas se pueden, pero muchas ideas de investigación básica y aplicarlas en la industria para que se puedan utilizar, sean de beneficio en nuestro país y puede ser a nivel internacional. Finalmente, les hablaré de redes también, de centros de vinculación y desarrollo regional. Tenemos aquí varias en nuestro país que están mostradas y esto permite generar ciertas ventajas competitivas y oportunidades en diferentes estados del país. De manera muy simple para explicarlas, puedo ponerles un ejemplo. Si se tiene un problema, por ejemplo, en el sureste de México, que tenemos aquí, por ejemplo, en el Caribe, si alguien tiene un problema, se tiene problemas de sargazo, ¿cómo se puede tratar de solventar ese problema? Bueno, alguien se puede acercar al área del Instituto Politécnico Nacional. Este centro de vinculación puede compartir esa idea a todos nuestros expertos en la República y de esa manera atraer ese expertise que tenemos en la República para poder atacar un problema que se encuentra aquí. Es decir, no necesariamente utilizar recursos locales, científicos locales, sino que el Politécnico pueda poner a la disposición una red de investigadores, no solo de estos centros, sino de las unidades académicas, también de escuelas nacionales que tenemos. Entonces, esta es la idea.
de los centros de vinculación. Y bueno, esta es la última diapositiva que yo presento por ahora. Así me mantengo exactamente el tiempo de 15 minutos que queremos tener para cada presentación y de manera subsecuente podremos presentar algunas otras ideas que tenemos del instituto. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Reyes Sandoval del Politécnico. Y ahora permítanme, voy a dar un giro muy fuerte. Vamos a pasar de estas dos instituciones, macro instituciones, el número de estudiantes y de profesores y de centros nos lo dice. Ahora vamos a pasar a una institución pequeña, yo diría pequeña en términos físicos, pero no en términos intelectuales. Colegio de México, a través de su presidenta, la doctora Silvia Yorguri. Ella estudió sociología en la UNAM y yo no sé si se recibió o estudió durante la época en que Zarucán era el rector, tal vez porque se dan estos relevos generacionales que son muy interesantes. Luego hizo la maestría en demografía en el Colegio de México y un doctorado en sociología en la Universidad de Brown. Luego tuvo una estancia en la Universidad de Stanford. Sus temas son migración a Estados Unidos, el impacto de la migración en la educación, en la formación familiar. Ella fue directora del Centro de Estudios Demográfico, Urbano y Ambientales del Colegio de México. Fue también presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía, la famosa SOMEDE, fundadora de la revista Coyuntura Demográfica y desde el año 2015 fue electa y reelecta el año pasado como presidenta del Colegio de México. Con ustedes, Silvia Yorguri. Adelante, Silvia. Muchas gracias, Javier. Bueno, pues yo empiezo agradeciendo la invitación y felicitando al Colegio Nacional por este ciclo que pone a la educación en el centro a propósito del centenario de la SEP. Y además también la posibilidad de tener este espacio de interlocución con los maestros, con quienes están directamente vinculados con el sector educativo. Al final mencionaré por qué. Y antes de entrar al tema, quisiera agregar a lo que ya dijo el doctor Zarucán y también Javier García Diego en su presentación, que la educación no solo es un factor de movilidad social, también es un factor que per se mejora posibilidades de mejores condiciones de vida. A mí me gustaba mucho dar el ejemplo de la relación entre educación y la educación de los padres y la mortalidad infantil. Un año más de escolaridad, hace diferencia en la probabilidad de sobrevivencia de un niño, ¿no? Y eso te habla también del valor de la educación per se, no solo como mecanismo de movilidad social. Como bien decía Javier, en esta mesa tenemos tres modelos de instituciones de educación superior. La UNAM, que bueno, está vinculada además con el colegio como parte de la Asamblea de Socios Fundadores. El Instituto Politécnico Nacional, con quienes compartimos, como decía Javier al inicio de esta presentación, origen, porque ambas instituciones fueron creadas durante el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y a mí me gusta resaltar esta idea porque creo que refleja la proyección o la visión del gobierno durante la presidencia de Lázaro Cárdenas de la posibilidad de tener instituciones públicas vinculadas con el desarrollo educativo y cultural de México, que tenían estructuras y funciones distintas, ¿no? En este caso, el Colegio de México representa una institución pública, y creo que eso es central reiterarlo, que tiene una proyección hacia las ciencias sociales y las humanidades, y además hacia la formación en posgrado, y con un gran compromiso también con la divulgación del pensamiento humano. Al final de esta presentación yo quisiera que quienes nos escuchen se quedan con tres ideas: el colegio como una hazaña cultural, el colegio como una institución formadora de formadores. Entonces no solo, no, como decía Javier, no vamos a tener grandes números, pero sí un efecto de difusión en términos del trabajo que ha tenido el colegio de formar a quienes han abierto áreas de investigación e instituciones en otros lados. Y en la tercera, del colegio como una institución pública, que en ese sentido, asociada a la responsabilidad que tiene como institución pública, tiene un gran compromiso con mantener y divulgar, como ya había mencionado, el pensamiento humano.
Voy también a presentar, a compartir mi presentación. Un momento. Sí, sí se ve ya la, se está compartiendo ya la, la presentación. ¿Sí? Y falta correrla. Sí, ahí voy un momento, es que me... El banner de los presentadores me tapa. Ok, ahí está. Entonces, como yo mencionaba, el Colegio México es una institución pública. El año pasado cumplimos 80 años desde su creación. Está vinculada a la llegada del exilio español en 1938. Creo que de una manera muy visionaria, durante la presidencia de Cárdenas, se buscó abrir un espacio que en principio no solamente, como lo dijo Javier, estaba restringido a ciencias sociales y humanidades. La Casa de España recibió académicos, intelectuales, artistas, académicos de diferentes áreas del conocimiento, pero que iría tomando su personalidad y más formalmente cuando en 1940 se transforma en el Colegio de México, en una institución que se orienta hacia la investigación y la enseñanza superior en ciencias sociales y humanidades. En ese sentido, bueno, pues es muy clara la misión del colegio, la formación profesional, el desarrollo de investigación del más alto nivel y la difusión del conocimiento para contribuir a la solución de problemas nacionales, regionales y de orden mundial, pero también con un gran compromiso en términos de preservación de la cultura y de la memoria. Y bueno, pues historia, y aquí es un poco intimidante hablar del colegio frente a Javier, que fue el presidente anterior, y además, bueno, pues un gran historiador, y la historia fue pues el primer centro de estudios que se creó dentro del colegio. Esta lámina da una fotografía general del colegio, y la voy a utilizar también para hablar de las actividades. Bueno, es como ya mencionaba Javier, sobre todo si se compara con la UNAM y el Politécnico, pues una institución de menor tamaño, con un grupo de investigadores, la mayor parte de ellos incorporados al Sistema Nacional de Investigadores, que es lo que se esperaría dado esa orientación como una institución de investigación, con una producción editorial muy importante. En la historia del colegio hay ya casi 4,000 títulos, de los cuales 1,900 son los que llaman títulos vivos porque están todavía en existencia y circulando. Esta fotografía que estoy presentando es de nada más de la producción del año de 2019, y además de los libros, bueno, pues también una tradición de revistas científicas. Tenemos 9 revistas científicas, desde las más antiguas, que es Historia Mexicana, y la nueva revista de Filología Hispánica, y 2 revistas muy recientes que ya nacen con un carácter digital, que sería la revista Estudios de Género y Cuadernos de Lingüística. Tenemos también una revista que tiene 3 años de formada, se llama Otros Diálogos, que recupera una tradición del colegio con la revista Diálogos, originalmente fundada por Ramón Xirau y que es de amplia difusión. En términos de estudiantes, bueno, el colegio tiene, y me voy a ir a la parte de oferta académica, 19 programas académicos. Tiene 3 licenciaturas y todos los demás programas están concentrados en el nivel maestría y nivel doctorado. En un momento voy a enseñar, te voy a mostrar la gráfica en qué áreas. Y bueno, es como, creo que esta lámina de alguna manera refleja la investigación, el trabajo de difusión que se hace a través de las publicaciones y bueno, pues la centralidad de la docencia dentro de las actividades del colegio, con este modelo que por su diseño y estructura permite una vinculación muy cercana entre el trabajo de investigación y la formación de recursos humanos. Cuando me refiero a que el colegio está centrado en ciencias sociales y humanidades, la forma en la que está organizado es a través de 7 centros que van, bueno, desde el Centro de Estudios Históricos, que ya mencionaba yo que fue el primero, el Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, que son los que están más concentrados en humanidades, el Centro de Estudios de Asia y África, que tiene este componente de ser un centro orientado a estudios regionales y que combina, por ejemplo, desde historia y literatura de países de Asia y África, pero también la parte más contemporánea de relaciones internacionales,
geopolítica, economía, etcétera. El Centro de Estudios Económicos, el Centro de Estudios Sociológicos, más de carácter disciplinario, el Centro de Estudios Internacionales, que concentra tanto la formación en relaciones internacionales y administración pública y investigación en ciencia política, y el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales, que bueno, combina tres temas que son centrales hoy en la agenda de hoy en día, ¿no? La evolución de la población, ciudad y medio ambiente. Esa es la estructura, y creo que los centros reflejan justamente la cobertura temática del colegio. A esto yo agregaría, entre varios programas específicos que hay un programa de energía, hay un programa de análisis de economía mexicana, y un área pionera en estudios de género, la formación del programa interdisciplinario de estudios de género, que se creó hace casi 40 años y que pues abrió brecha junto con la UNAM en el desarrollo, o sea, en paralelo también con la apertura de espacios similares en la UNAM, de la agenda de investigación en género, que también hoy muestra su centralidad. Estos son los programas específicos que tiene el Colegio de México dentro de cada uno de los centros. Yo mencionaba tres licenciaturas: en Economía, en Relaciones Internacionales, en Política y Administración Pública, y las maestrías distribuidas en las áreas temáticas que cubren cada uno de los centros. Por ejemplo, aquí estaría la maestría en Estudios de Género, que está relacionada con el PIEG. Nuestros programas están, bueno, la mayor parte en el PNPC, el único que no está porque es de reciente creación, es un programa conjunto sobre gobernanza urbana comparativa con Sciences Po, y todos los demás, bueno, pues están dentro del PNPC. Yo quisiera resaltar ahora algunos de los trabajos, y voy a dar ejemplos también de las áreas de investigación, pero que tienen que ver justamente con otras áreas del colegio. Por ejemplo, la biblioteca es, en términos de los quienes conocen el edificio del colegio, el corazón del colegio, y tiene un papel muy importante en la vida académica del colegio. Pero es una, bueno, es una biblioteca orientada a ciencias sociales y humanidades, pero no es exclusiva para el colegio. De hecho, está abierta al público, y cuando uno ve la relación de usuarios, 60-40, de entre 60% y 40% de la distribución entre usuarios externos y usuarios internos, da una gran atención al público, ahora desafortunadamente pues cerrada en el marco de la pandemia, pero es algo que recuperaremos en cuanto haya condiciones para hacerlo. Pero también pionera en términos, desde otra vez las ciencias sociales y humanidades, en esta parte de procesamiento y accesibilidad a recursos digitales, que sí ha sido central durante la pandemia, y ahí la biblioteca tiene un liderazgo, pues yo creo que inclusive nacional y regional en este aspecto. Por otro lado, bueno, ya mencionaba yo el área de publicaciones del colegio, las nueve, bueno, aquí se ven las nueve revistas académicas, a las cuales se sumaría la revista de otros diálogos, pero también los profesores tienen una amplia publicación, no solo a través de libros del colegio, sino también en otros formatos como capítulos, artículos de revista en publicaciones científicas, como las que mencionaba el director del Politécnico, y reseñas que en ciertas áreas, como en el área de lingüística y literatura, son muy importantes. El colegio, pensando en esta parte justamente de difusión, en los últimos años, el colegio ha trabajado mucho en impulsar, sumarse y orientarse hacia lo que conocemos como ciencia abierta. Tenemos un gran acervo histórico, hay muchos libros, por ejemplo, que ya no se van a publicar, pero que hemos estado trabajando en la digitalización y en la posibilidad de hacerlos accesibles para las personas en México, y curiosamente con una gran recepción en América Latina y en Estados Unidos, ¿no? Inclusive en algunas de nuestras publicaciones hay más consultas en Estados Unidos, que nos habla también de una demanda de la comunidad hispana en Estados Unidos. Aquí de esta lámina quisiera resaltar, por un lado, un repositorio con los recursos digitales del colegio. Junto con JSTOR hemos hecho un trabajo de digitalización de todo el acervo histórico. Apenas llevamos 700 volúmenes, pero ya están accesibles
de manera gratuita a todo el público. Y hay también otras formas, bueno, la Nueva Historia Mínima de México, que es nuestro libro más vendido, emblemático, yo diría, del área de publicaciones, y que se ha ido modernizando, y el año pasado, justamente, en una presentación con CEP, liberamos la Nueva Historia Mínima de México de manera interactiva, y que de la cual, por ejemplo, ahora ha sido importante también en esta transición a los cursos en línea en casa, y varios de los recursos, de los materiales de la Nueva Historia Mínima de México se han incorporado inclusive a Aprende en Casa. Otro proyecto que creo que refleja muy bien el espacio de digitalización es el Diccionario del Español de México, también es un proyecto ya de varias décadas y que busca pues reflejar justamente el español de México a través de diferentes definiciones, significados, involucrados también o involucra también el uso del español en literatura de manera coloquial, recupera la dimensión regional, es realmente un proyecto entrañable y que ahora también está disponible en acceso libre, que se ha incorporado a varios de los portales de CEP, ahora como Conalitec, y que generó también cápsulas que se incluyeron en los contenidos de Aprende en Casa. Entonces creo que eso, los doy como ejemplos de un trabajo muy académico que se hace muy desde el claustro del colegio, pero que también tiene este reflejo y que busca coadyuvar, bueno, en este caso a la pandemia, dada la situación de la educación a distancia, pero que también tiene, esperamos, pues un alcance más grande después de la pandemia. Aunque el Colegio de México se centra en la formación que yo mencionaba de sus programas de posgrado, también en este esfuerzo de apertura y vinculación hemos abierto otras modalidades de formación. Aquí en esta lámina pueden ver varios ejemplos de cursos y de talleres desde temas como negociaciones comerciales internacionales, que abrimos además un poco antes de la renegociación del T-MEC, que busca formar una nueva generación de expertos mexicanos en negociaciones comerciales, y bueno, por supuesto, las partes que tienen que ver con Asia y África, China, Persia, etcétera, temas de género, y temas también de métodos como ciencia de datos y humanidades digitales. No es el espacio para hablar de todos los proyectos de investigación, pero quisiera dar dos ejemplos más. Uno es que en años pasados formamos, así como hablaba el director del Politécnico, también entendemos que la formación de redes con un carácter interdisciplinario es una forma hacia la que se está moviendo el conocimiento científico cada vez más. En ese sentido, por ejemplo, formamos la Red de Estudios sobre Desigualdades, que capitaliza una tradición que tiene ya de mucho tiempo atrás el colegio en los estudios de desigualdad, pero ahora los conjunta con diferentes enfoques disciplinarios que busca generar también vinculación entre los diferentes centros de estudio y que se ha concentrado en temas de desigualdad socioeconómica, trabajo, migración, pero en otros más. Otro ejemplo es un proyecto muy reciente sobre discriminación étnico-racial en México, que también es algo que se ha tratado desde historia y que ahora se incorpora desde la perspectiva sociológica, etcétera. Ya por tiempo no me voy a saltarme un poquito más y me iría hacia el final. Y quisiera resaltar que en este centenario de la CEP, pues también es un espacio de reflexión para el colegio, pues sectorialmente estamos dentro de la CEP, pero también el colegio ha tenido una larga tradición de investigación en historia de la educación. Participación en la discusión de los libros de texto gratuito en diferentes momentos de la historia. Por supuesto, también la investigación en educación, no solo desde la perspectiva histórica, sino en general, ha sido una línea de trabajo desde la economía, desde la sociología, mucho también en torno a explicar y entender la desigualdad educativa en México. Y por otro lado, hoy, y bueno, me da mucho gusto que esté aquí el subsecretario Concheiro, porque con él pues es un aliado en muchas de las iniciativas que hemos estado impulsando. Estamos trabajando en este momento con CEP en diferentes proyectos. Ya mencioné yo el del Diccionario Español de México y su incorporación a los contenidos de Aprendiendo en Casa, la Nueva Historia Mínima de México Interactiva,
Desarrollamos un curso masivo en línea sobre alfabetización inicial para combatir el rezago futuro de después del COVID-19. Estamos trabajando con las universidades interculturales para la traducción de la nueva historia mínima de México, ya en el convenios firmados con 4 lenguas diferentes. Y buscamos, digo, este sería ya mi cierre, buscamos acercarnos también a los maestros, a las normales y a las universidades estatales a través de otras iniciativas como Academia Abierta, que la idea fue un proyecto que nos truncó la pandemia, pero que buscaba acercar más los recursos del colegio digitales, la investigación documental a estos espacios, y una iniciativa reciente que iniciamos que se llama Tutor en Internet MX, que busca acompañar a los maestros con contenidos vinculados específicamente a los libros de texto en las áreas de trabajo que hacemos en el colegio, que hemos encontrado desde cuestiones de relaciones internacionales como organismos, como cómo funcionan los organismos internacionales, hasta aspectos de lingüística muy específicos. Pues creo que esto es en 15 minutos, no le hago justicia a la institución, pero una pincelada de lo que estamos haciendo en el colegio en este momento. Muchas gracias. Gracias, Silvia. A mí, de verdad, cada vez que oigo del Colegio de México, bueno, pues me emociona enormemente. Una gran institución. Y ahora vamos a pasar a otra gran institución. Y debo confesar que cuando fui presidente del Colegio de México, el CIMVESTAF me daba una enorme envidia. Siempre yo comparaba cifras, datos, y era una institución de verdad ejemplar. Con nosotros va a estar ahora Adolfo Martínez Palomo. Él estudió la carrera de médico cirujano en la UNAM, una maestría en la Universidad de Queens, en Canadá. Estudió también su doctorado. Estudió en Francia cuestiones sobre el cáncer. Es autor de numerosos artículos y libros, de premios y distinciones, el premio Carger en 67, el premio de la Academia de Investigación Científica en 76, premio nacional en 86, el premio Luis Elizondo, que del TEC de Monterrey en 95, el premio Carlos Slim en salud en 2019, él ingresó al Colegio Nacional en 1985, y además yo quisiera señalar que es un reconocido melómano, sus cursos sobre música son atendidísimos, aplaudidísimos, y está escribiendo una serie, una saga sobre las biografías médicas de los principales compositores, creo que van a ser 11 volúmenes, acaba de entregarnos el cuarto con Beethoven y Paganini, y mejor cambio de tema porque nos podríamos seguir y robarle minutos a la mesa redonda. Con ustedes, Adolfo Martínez Palomo. Adolfo. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Saludo al subsecretario Concheiro, que agradezco mucho que nos acompañe en esta sesión, y a los colegas que me han precedido y que continuarán en esta sesión importante. Ahora que estamos festejando los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, pues también en el CIMVESTAB estamos de manteles largos, porque el CIMVESTAB, como les comentaré en un momento, cumple exactamente 60 años en este año. Voy a tratar de compartir con ustedes algunas láminas, espero que sean breves y que funcione bien. Creo que ya se ven. Sí. Muy bien. Bueno, entonces empezamos. El CIMVESTAB fue creado, como decía, en 1961. Y es una historia poco conocida y con frecuencia se presta a interpretaciones equivocadas. En 1961, dos miembros del Colegio Nacional, Arturo Rosenbluth y Jaime Torres Bodet, apoyaron al Instituto Politécnico Nacional, que tenía la idea de hacer una escuela de graduados. Esto fue idea de Eugenio Méndez Docurro, director del Politécnico, y del subsecretario de Educación Superior, Víctor Bravo Aúja. Muy generosamente, ellos, el Instituto Politécnico y la Secretaría de Educación, decidieron que en vez de hacer una escuela de graduados que dependiera
de una institución grande con todo y las licenciaturas, era conveniente, al menos en esa época, independizarlo de las licenciaturas. Y entonces se hizo una institución nueva, independiente, con personalidad jurídica, una institución descentralizada, independiente desde el principio, que fue el SIMBESTAF. El SIMBESTAF, pues, se creó con la misión de desarrollar investigación básica y aplicada, formar recursos humanos en maestría y doctorado. Y aquí fue la primera gran innovación del SIMBESTAF, fue la primera institución que exigió a sus investigadores, a sus profesores, doctorado. Ninguna otra, y hay muchas que todavía no lo pueden exigir, exigió, pero esto se hizo desde hace 60 años, lo cual realmente empezó a poner una vara muy alta para la formación de maestros y doctores y ofrecer herramientas científicas para la solución de problemas nacionales. Vamos a revisar cada una de estas tres misiones muy brevemente para ver cómo se han ido desarrollando a lo largo de 60 años. El SIMBESTAF, lo habíamos visto cómo era físicamente hace 60 años, y ahora lo vemos cómo es la sede central en 2021. Pero el SIMBESTAF ha crecido, y ha crecido mucho, y ha crecido en buena parte del país, en Saltillo, en Monterrey, en Tamaulipas, en Querétaro, en Irapuato, en fin. Esto tiene presencia en 10 unidades, en 8 entidades de la federación. Esto ha sido a lo largo de las últimas décadas que el SIMBESTAF está teniendo una presencia nacional. Ahora vamos a revisar brevemente cómo ha formado y qué tipo de investigadores ha formado, recursos humanos a nivel de maestría y de doctorado. Y aquí tenemos los datos para el año pasado. Somos 599 investigadores de tiempo completo con que el año pasado se graduaron a 596, casi exactamente el mismo número de uno a uno, lo cual creo que también es muy conveniente desde el punto de vista de la eficiencia del sistema de formación de maestros y doctores. La mayor parte de ellos en el Sistema Nacional de Investigadores, el 100% certificados en Programa Nacional de Posgrados de CONACYT, y, en fin, el año pasado, esto fueron las cuentas que tenemos, pero ¿en qué áreas se hicieron? Básicamente los de abajo son los que son numéricamente más importantes: tecnologías y ciencias de la ingeniería, 40% de los graduados, ciencias biológicas y de la salud, 36%, y en ciencias exactas y naturales, 11%, y ciencias sociales y humanidades. Estos fueron los graduados en el año anterior. Ahora, ¿cuáles han sido el total de los graduados hasta febrero de 2021? ¿Cuántos investigadores en maestría ha formado el SIMBESTAF? 10,441. Y en doctorado, 4,482. Esto es casi 15,000 investigadores, de los que creo que es notorio, se reconoce la calidad de la formación tanto en maestría como en doctorado. Y esto es, pues, al día de la semana pasada, estas son las cifras más recientes. Seguramente esto ya aumentó en los pocos días que han pasado del 19 al día de hoy. Pero hay algo que es muy interesante. ¿A dónde van estos graduados? Estos graduados están en todos los estados de la República. No hay un solo estado que no tenga algún graduado del SIMBESTAF haciendo investigación científica o tecnológica. Ahí están los datos que, por supuesto, no voy a revisar con ustedes, pero el hecho es de que aquí el mapa está completo en cuanto a la distribución de los egresados del SIMBESTAF haciendo lo que aprendieron en el SIMBESTAF, hacer investigación científica o tecnológica. Pero hay un dato que es muy interesante. ¿En qué medida el SIMBESTAF contribuye con las otras instituciones con las que estamos el día de hoy compartiendo nuestros datos? Ha habido un número importante de
investigadores que se formaron en el CIMVESTAP y están trabajando en la actualidad en el Politécnico. 600 investigadores, 604 de los egresados del CIMVESTAP están trabajando en el Politécnico, lo cual suena absolutamente normal, era lo que se esperaba. Pero en la UNAM también ocurre lo mismo. 429 miembros de la UNAM, de maestría o de doctorado, han sido formados en el CIMVESTAP y a su vez 181 de los egresados en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, el CIMVESTAP ha sido también una buena fuente de cuadros para las instituciones principales del país, la UNAM, el Politécnico y la UAM. Ahora vamos a la otra misión, desarrollar investigación básica y aplicada. ¿Cómo en un minuto les puedo explicar qué hicimos, qué ha hecho el CIMVESTAP en 60 años? Pues vamos a ver las publicaciones y vamos a tomar un periodo de 5 años, 2014 a 2018, y vamos a compararlo con las otras instituciones. La UNAM en este periodo publicó casi 25 mil artículos, el CIMVESTAP 7,384, el Politécnico 6,574 y la UAM 4,208. Ahora, ¿cuál es el impacto de estas publicaciones? Pues es un impacto alto. El impacto en la UNAM es de 11.5, en todos los impactos están por arriba de los impactos estándar internacionales. El CIMVESTAP un impacto un poco mayor, el Politécnico 8.1 y la UAM un impacto alto, 15.6 de impacto. Es decir, que cada artículo en promedio es citado, en el caso, por ejemplo, de la UAM, 15 veces por colegas de investigadores. Entonces, ya una vez que vimos esto, por supuesto, esto es lo que se ha hecho en 60 años, no puedo definir cuáles son las áreas ni cuáles han sido las contribuciones más importantes, pero esto nos da una idea de la importancia del CIMVESTAP, que siendo una institución mucho más pequeña que las otras dos grandes instituciones, creo que ha desempeñado un papel más que decoroso a lo largo de estos 60 años. Y vamos en los pocos minutos que me quedan, a terminar con la otra misión. ¿Cómo ofrecer, qué herramientas científicas y tecnológicas han ofrecido para solución de problemas nacionales? Tenemos un problema nacional. El CIMVESTAP está cerrado. Solamente algunos de los estudiantes y de los profesores pueden ingresar. Pero a pesar de ello, el CIMVESTAP ha hecho acciones en este año ante el COVID, que vienen ahí 74 iniciativas en las que han participado 150 investigadores y muchos alumnos. Esto es lo que está haciendo el CIMVESTAP en la actualidad. Y está desarrollando pruebas diagnósticas, tecnologías innovadoras, a problemas de educación y divulgación de información veraz, que es muy importante, equipo de protección y medidas de seguridad para asegurar la salud del personal. Y aquí están solamente las pruebas diagnósticas que ha hecho el CIMVESTAP a todas estas instituciones. Y solamente si vemos en el pastel las más grandes, por ejemplo, al Hospital Juárez ha hecho un gran número de estudios para el COVID, empresas farmacéuticas, a la Guardia Nacional, externos, a muchos otros hospitales y, como vemos aquí, además de la Guardia Nacional, a la propia Secretaría de Educación Pública, Hacienda, Relaciones Exteriores, etcétera, centros de muestreo de la Ciudad de México, y esto en total, hasta hace algunos días se habían hecho 14,000 pruebas diagnósticas con pruebas desarrolladas en el CIMVESTAP. No es pruebas que se hayan conseguido comercialmente, son pruebas desarrolladas, además de los otros desarrollos tecnológicos del CIMVESTAP. Ahora, yo quiero terminar con algunas reflexiones muy personales sobre el CIMVESTAP. ¿Por qué creo que hasta ahora ha sido una institución exitosa? Primero, y esto quiero enfatizarlo, fue la primera institución del país y sigue siendo una de las más importantes que exigen a profesores y alumnos dedicación a tiempo completo.
Recuerden ustedes, las maestrías y los doctorados en la mayor parte de las instituciones eran de fin de semana, de las tardes, ratos, en el Instituto, en el Simvestab, desde 1961, tiempo completo a profesores, tiempo completo a alumnos. Yo creo que esto ha sido absolutamente fundamental. La otra es una vacuna contra la endogamia, y creo que esto también es una gran cualidad del Simvestab. Estamos formados por estudiantes y por profesores de gran variedad de instituciones públicas. El primer director no fue Politécnico, fue el doctor Rosenblut. Yo pude ser director del Simvestab, a pesar, como me decían en alguna ocasión, de ser universitario. Y por cierto, quiero decir que me emocionó profundamente la presentación del doctor Sarukhan, y yo quiero recordar que me formé en la UNAM y pude realizar mis estudios en el extranjero gracias a una beca de la UNAM. La enseñanza, algo que normalmente ni siquiera nos damos cuenta, desde 1961 no se ha cobrado un centavo a los estudiantes, por nada, por exámenes, por titulaciones, por absolutamente nada. Es una institución que ha sido siempre gratuita, y lo más importante de todo, para el éxito de la institución, siempre ha disfrutado de irrestricta libertad académica e independencia administrativa. Siempre, nunca hemos tenido interferencia de ningún tipo sobre cómo desarrollar nuestras actividades. En fin, nuestra visión hace 60 años era ser una institución líder en la formación de recursos humanos de alto nivel y en generación de conocimiento científico y tecnológico de frontera. Debemos redoblar los esfuerzos, no dormirnos sobre nuestros laureles, y ya comentaremos cómo avizoramos los próximos años. Por el momento, creo que estos primeros 60 años han sido positivos. Muchas gracias. Gracias al doctor Martínez Palomo. De verdad, muy buena presentación. Y ratifico por qué, cuando estuve yo en la presidencia del Colegio de México, el Simvestab era el referente fundamental, porque yo lo identificaba en tamaño, en dimensión, en calidad. Y bueno, es una institución ejemplar. Vamos a concluir esta ronda ahora con la UAM, y a través de Luciano Concheiro. Luciano Concheiro está aquí, ahora sí, como decimos en México, con doble carácter. Todas las instituciones que están aquí y el Colegio Nacional estamos sectorizados de una u otra manera. Somos parte del sector educativo y de educación superior del país, y Luciano Concheiro es el responsable de esta área. Pero también es un gran académico de la UAM. Él estudió licenciatura en economía también, como Martínez Palomo, como yo, como Silvia, todos somos egresados de la UNAM en licenciatura. Él estudió la licenciatura en la UNAM, especialización en economía política y agrícola en el Instituto Gramsci de Roma, nada menos, una maestría en ciencias sociales en la Flaxo, doctor en desarrollo rural por la UAM Xochimilco, y además candidato a un segundo doctorado por ciencias políticas en la UNAM, para que vean ustedes todos estos cruces que hay entre las instituciones nacionales. Ha sido profesor investigador de la UAM Xochimilco desde hace más o menos 40 años y alcanzó ya el nivel que es profesor distinguido, distinguished professor sería en el mundo angloamericano. Ha dirigido más de 100 tesis, más de 250 publicaciones, muchísimos cursos y conferencias en México, en el extranjero, miembro del SNI, fundador de Greenpeace México, consultor de la FAO y con una larga militancia social. Él fue parte del movimiento estudiantil 68 e incluso creo que estuvo el 2 de octubre allá en Tlatelolco, así que bueno, Luciano ha estado metido en la vida universitaria de este país desde joven. Perdón que le diga Luciano al subsecretario, pero en esta mesa está como un querido colega. Por favor, adelante, Luciano Concheiro, desde 2018, subsecretario de Educación Superior. Por favor, muchísimas gracias por esta
amable presentación. Quiero saludar, dar los buenos días a todas y todos, al público en especial, como creo yo que es muy importante con esta mesa redonda, además de otros esfuerzos que en particular Javier García Diego ha impulsado en estos 100 años de la Secretaría de Educación Pública. Quiero decir que es un honor encontrarme aquí en esta mesa que también habla de distintas estafetas, podríamos decir, generacionales, y empezar saludando a la presidenta del Colegio de México, a Silvia Giorguli. Le mando un fuerte abrazo. Efectivamente, como ella planteaba, tenemos aquí todo un trabajo en común muy importante. A Adolfo Martínez Palomo, que hoy expuso sobre lo del SIMVESTAP, pues me une también un cariño muy fuerte. Lo mismo puedo decir, a pesar de que no nos hemos conocido personalmente, con Arturo Reyes Sandoval, nuestro director general del Instituto Politécnico Nacional, y ya no decir nada del ex rector de la UNAM, José Zarucán Kermés, que, bueno, con el cual seguimos trabajando muchísimas cosas y que es un referente para muchos de nosotros, particularmente en todo lo que significa en este país ser uno de los grandes países de la biodiversidad. Sí, creo que es fundamental. A Javier García Diego, ya lo mencionaba yo, todo el agradecimiento que le tenemos y la importancia de estos 100 años de la SED. Comienzo esta intervención, y disculpen por aclarar que no soy fundador de la UAM, ahora tengo permiso, pero soy profesor investigador desde 1978, la UAM, y entonces voy adelantando un elemento que es fundamental, se fundó oficialmente el 1 de enero de 1974, esto es, acaba de cumplir sus 47 años en general, aunque las unidades fueron naciendo en fechas posteriores. Por ello, hablar de la institución será, como me presentó aquí Javier, en el carácter del amor que le profeso a esta institución, 40 años en ella, se dice rápido, pero significa dos vidas, por lo menos, y un fuerte, digamos, sensación de haber estado en uno de los proyectos más hermosos para la educación superior en este país, y que sigo estándolo de alguna manera. Sobre el devenir de la Universidad Autónoma Metropolitana, yo quisiera decir que está marcado especialmente por un acontecimiento en la distancia, el movimiento estudiantil y popular de 1968, que interpeló al conjunto de la sociedad mexicana, nos colocó en una perspectiva de revisar quiénes éramos, y sobre todo expresó el papel de las instituciones de educación superior, de las universidades, del Politécnico, en la construcción del sentido de democracia en nuestro país, para decirlo en términos más amplios. Después daré algunas cifras que creo que son fundamentales para ver cómo la incorporación de los jóvenes a la educación superior ha sido un punto central que aún hoy es una tarea que no hemos acabado de cumplir como país. Como Estado tenemos ahí una deuda todavía con la juventud mexicana, pero que tiene precisamente en el 68 una determinación de una producto de una crisis sociopolítica cultural a nivel nacional, pero de una condición civilizatoria si la vemos en términos del mundo. O sea, el año 68 los movimientos estudiantiles en el mundo van a tener una expresión particular. Habría que decir como punto de partida que, y en términos evidentes o epidérmicos, que en la década de 1960 la universidad presentaba ya un acelerado crecimiento,
pero uno de los elementos que nos sigue preocupando, una tremenda concentración demográfica. En 1960 teníamos solo 28.100 estudiantes. En 1970 se multiplica casi por 10 y pasa a 271.273 estudiantes. Es el contexto en el cual nace la UAM. Y en 1980 habíamos pasado a casi 936.000 estudiantes. Pero en aquellos años, cerca del 70% de la matrícula se seguía ubicando en la Ciudad de México, en donde de cada 10 estudiantes, hay que decirlo, en esos años, solo una era mujer. Las distintas universidades públicas reclutaban a sus estudiantes, podríamos decirlo así, por esta condición entre las élites locales, la clase media, media y la clase media alta, estableciéndose así una segmentación muy clara por nivel de ingreso familiar. Tristemente, esa sigue siendo nuestra historia. Si hoy las, digamos, dentro de los deciles de menores ingresos, el acceso a la educación superior sigue teniendo una distancia muy poderosa. Pero además sigue dándose en las zonas urbanas y dependiendo de trayectorias escolares, individuales, que todavía sigue empezando poderosamente en términos de lo que se llama tristemente eficiencia terminal. Para que no dejar la película en los años 80, yo quisiera decirles que pasamos de los 80, les había dicho, casi 936.000 estudiantes a 1.206.000 estudiantes en la de los 90, a 2 millones, poco más de 2 millones en el año 2000, en el 2010, 3 millones, poco más de 3 millones, en el 2018, 4.3 millones, en el 2019, 4.5, 2020, ya cerrando los números para este año, estamos en 4.546.586 estudiantes. ¿Qué queremos decir? Los incrementos fueron anuales de alrededor de 24.000 estudiantes desde la década de los 70 para pasar a 66.000 en la década siguiente, para llegar a 85.000 en el 2000, y esto ha dado un salto cualitativo. Hoy tenemos una cobertura, a pesar de la pandemia, para la última cifra, no descendimos, que era nuestra gran preocupación, sino nos quedamos en 4.7. Perdón por estos datos, pero me provocó Javier, ¿no? Me dijo, a ver cómo estamos, en cuánto vamos. Efectivamente, si sumamos estudiantes y profesores, nuestro subsistema de educación superior está, anda rondando o poco más de los 5 millones, ¿sí? Porque somos una gran comunidad y en esa gran comunidad tenemos efectivamente 5 millones y medio si consideramos a los trabajadores también manuales, administrativos, etcétera. Entonces, estamos hablando de una población fundamental. Es entonces este paso de a un sistema, digamos, de corte masivo. Nuestro paradigma, oíamos las cifras de la UNAM, las cifras del Politécnico, pero en este, el paradigma, perdón, hoy por hoy es el Tecnológico Nacional de México con 620.000 estudiantes. O sea, estamos hablando ya de instituciones que, sin embargo, son un archipiélago de archipiélagos. En ello, las y los estudiantes del 68, en aquel reclamo democrático, pero sobre todo con sus prácticas, en esa suerte de comunas universitarias libertarias, en ese poco más de 2 meses que albergaron un espíritu de transformación del propio sentido de la universidad. Esto empató con una generación de universitarios particularmente
en la UNAM, especialmente en la UNAM, que será parte del equipo de la formación de la UAM posteriormente, pero que defendieron la autonomía universitaria, que fue la que hizo que esa revuelta social se transformara en un movimiento de masas, un reclamo en el cual actuó la universidad para acercarse, para vivir a la sociedad mexicana y se hicieran efectivas las libertades democráticas. Ese es el contexto de participación social, popular, podríamos decir, que le da sentido al movimiento, que genera un sentido de universidad tan transformadora como es la UAM. Es el movimiento estudiantil de 1971 el que recoge las banderas del 68, pero las hace efectivas para la educación superior de nuestro país. Por ello, y subrayo, la Universidad Autónoma Metropolitana fue una respuesta del Estado a las demandas del movimiento estudiantil de 1968-71, por lo cual quedó de manifiesto que su modelo educativo transformador, desde las perspectivas pedagógicas, colocando en el centro el proceso de enseñanza y aprendizaje y cuáles eran estas condiciones, el papel de la investigación, el especial de la investigación, la construcción del tipo de profesores investigadores, las formas de gobierno, instituyendo estructuras en los consejos y en el colegio académico, que son una muestra de democracia, de participación ponderada, pero fundamental, donde podemos decir es un ejemplo fundamental. También aquí hay rasgos interesantes sobre la necesidad de la dispersión dentro de la geografía metropolitana y podríamos decir, a imagen y semejanza también de lo que ocurrió con la Sorbona, pero trae consigo toda una idea de, digamos, territorializar a la institución, colocarla en ciertos ambientes donde las sinergias que pudiera generar y además intentar recuperar y creo que llevado adelante en términos muy importantes de lo que significaba realmente empujar por diversas formas, digamos, del proceso de enseñanza-aprendizaje, donde la libertad de cada una de las unidades trajo un potenciamiento en general muy importante para la UAM. En un principio, hay que decir, en el origen se crearon dos proyectos para impulsar la educación. Uno dependía de la Secretaría del Trabajo, que proponía un sistema de formación de profesionales que incorporara directamente a los jóvenes al mercado laboral por medio de la capacitación para el trabajo, y por el otro había una propuesta de una universidad, sin bachillerato, siempre era la condición un poco de arranque, presentada por un equipo de trabajo conformado, como ya he dicho, por la UNAM y integrantes de la Secretaría de Educación Pública con toda una vocación de cambio. Entonces, en esta segunda opción, que fue la que se tomó la UAM, que Universidad Autónoma Metropolitana, nombre que surge apenas 10 días antes de que se llevara la iniciativa al Congreso de la Unión, siempre hay este elemento de metropolitana si solo es de la Ciudad de México o no, hoy día ya está fuera de la Ciudad de México, es una universidad de carácter nacional. Pero ahí es muy importante decir que todos los debates que le dan forma, especialmente un estudio sobre la demanda de la educación media superior y superior de primer ingreso en el país y las propuestas para solucionarla que surgió desde la NUYES, permiten que la NUYES también sea una parte importantísima en la creación de la UAM. Creo que en ello se desprende quizá una comisión que nada más menciono a algunos de ellos y con a riesgo de dejar fuera algunos otros, pero por ejemplo Javier Jiménez Espriu,
sí, que tuve la suerte un día esperando una conferencia que me relatara su participación directa y cómo del Instituto de Ingeniería y desde la Secretaría General de la UNAM había empatado toda una idea de cómo empezó a discutirse también con Guillermo Soberón, Fernando Solana, Víctor Bravo Aúja, Guillermo Macier del Sinvestav, Manuel Zorrilla Carcaño del IPN, Alfonso Rangel Guerra de la Núñez, Víctor Urquidi del Colegio de México, Roger Díaz de Cosío, José Antonio Carranza y Jaime Castrejón Díez de la Secretaría de Educación Pública. Todos ellos son literatura obligada sobre los temas de la educación, pero quiero destacar además de esto la increíble participación de la Organización de Estados Americanos, en particular de alguna de las unidades, la de la UAM Xochimilco, la Organización Panamericana de la Salud, en el diseño de la UAM y con todo lo que esto significaba, el seminario sobre interdisciplinariedad en las universidades por el Centro de Investigación para la Innovación de la Enseñanza, el CERI, y el Ministerio Francés de Educación en Niza, Francia, en 1970, fueron determinantes, pero también, y quiero subrayarlo, otros esfuerzos y experiencias que fueron recuperados, debatidos, asistieron a buena parte de los diseños en una forma de diseñar que, según decía Roger de Cosío, había que romper esos tubos de acero en los cuales estaba determinada la formación de los jóvenes que entraban al principio de un tubo y no tenían otra, que si querían salir, salían al otro extremo, y los que se quedaban en medio ahí se quedaban, etcétera, con toda una visión fundamental. El otro componente de la UAM, y disculpen esta vocación de ver cuáles son los contextos, es el papel que juega, y ya lo mencionaba Silvia, para el Colegio de México, los refugiados españoles, en este caso el exilio sudamericano proveniente de Chile, de Uruguay, Argentina, Brasil, tiene una influencia determinante en el desarrollo conceptual, pedagógico del modelo educativo de la UAM. Galo Gómez Ayarzún, exiliado chileno, decía cómo en la Casa de Chile se debatía todo este tema de las universidades, de la creación de los nuevos ejemplos, y creo que esta renovación del exilio, en este caso de nuestra América, trae consigo una fuerza enorme. Podría dar las cifras del peso de los mismos, pero dentro de los académicos argentinos, más del 10% va a dar a la UAM, y así podría yo hablar de estos exilios fundamentales que trajeron a las filas de la UAM en sus primeros años un empuje enorme. También los profesores, estudiantes, hijos, nietos de exiliados españoles volvieron a hacer renacer el impulso de un proyecto académico transformador. El diseño de la UAM y de tener una rectoría general y unidades desconcentradas, disociando las funciones administrativas de las académicas, trae consigo no solamente la creación de varios campos universitarios, sino de una escala que permitiera que los sistemas de educación puedan tener una vida de conocimiento, de participación fundamental. Entonces, las unidades estuvieron diseñadas entre 15 y 18 mil estudiantes, y esto tiene todo un sentido. Pedro Ramírez Vázquez, su primer rector general, había considerado que la demanda era demasiada. Si iba a ser demasiada, había que agregar más infraestructura, pero en unidades universitarias distintas. Esto se pospuso por casi 40 años, ¿no? Y realmente nace con tres unidades
que a diferencia de las escuelas y facultades, y aquí la ruptura del elemento disciplinar en la construcción del sentido de universidad va a ser central, porque la UAM se organiza por áreas de conocimiento conocidas como divisiones. Esto va a impactar al renacer o formación de otras instituciones a lo largo y ancho del país. Y si bien estas varían de una unidad universitaria a otras, tenemos las divisiones de ciencias sociales y humanidades, la de ciencias básicas e ingeniería, la de ciencias biológicas y de la salud, la de ciencias y artes para el diseño, y también tenemos algunos otros elementos. Cada organización tenía por propósito abordar un objeto de conocimiento desde una perspectiva integral, lo que hace posible que los estudiantes puedan construir un conocimiento articulado donde las ciencias sociales, los troncos comunes, los troncos divisionales van a traer un intercambio, un diálogo central entre las ciencias duras, la técnica, el arte, la tecnología, en una perspectiva interdisciplinaria. Y esto es un elemento, digamos, demoledor a la forma en la cual la construcción de la universidad medieval, pero la universidad de corte también napoleónica en sus estructuras y formas, acabará siendo cuestionada de fondo en una búsqueda donde hace de la UAM una educación innovadora la que tiene. La UAM, organizada por divisiones, a su vez tiene una estructura departamental que integra distintas profesiones. Fue retomada de la Universidad de Berlín como ejemplo, pero otras ideas como Víctor Onushkin y Darcy Ribeiro de Brasil, así como la Universidad de Sussex en Gran Bretaña, ejemplos como la de California en Estados Unidos, fueron retomados. Hablándolo en particular, por ejemplo, para la UAM Xochimilco, de la cual soy parte, el sistema se denominó modular. Quiero decir que en las nuevas unidades este sistema hoy ha permeado, o sea, probando su eficiencia, su eficacia, pero fue nombrado modular para una integración y entonces una doble revolución interna fundamental entre la interacción entre docentes, estudiantes y el módulo, que integraría saberes, conocimientos vinculados con la realidad. Hoy hay que decir que en una proporción enorme, ¿sí? No doy el dato para no aparecer nada más con ese cariño especial, pero una buena proporción de los egresados de la UAM también la ofrece la UAM Xochimilco. Y es que aquí las prácticas universitarias de la docencia, ligadas y determinadas por una investigación, por la investigación, el servicio y la difusión de la cultura, traen consigo, integradas en los objetos de transformación, elementos fundamentales para indagar los problemas de la realidad, al mismo tiempo que se establecen relaciones directas con la comunidad, ¿sí? Con diversas comunidades determinadas. El modelo de servicio y de extensión es fundamental. Perdón, Javier, mejor me dices en qué tiempo voy, porque me distraje con medirme el tiempo y no quiero seguir sin saber cómo voy. Perdóname. Sí. Bueno, yo tampoco lo voy midiendo así con reloj, Luciano. Lo que nosotros quisiéramos es una siguiente ronda. Perfecto. Efectivamente, esto se ha prolongado un poquitín, pero creo que ha valido la pena. Bueno, entonces doy 4 o 5 datos más, nada más, permíteme. Y vas y luego a la segunda ronda. 5 unidades: Azcapotzalco, Iztapalapa y Xochimilco, ya decía yo las fundadoras. Después se incorporó Cuajimalpa y Lerma, en las cuales hay 82 licenciaturas, 112 posgrados, donde podríamos decir hay básicamente, y yo quisiera destacar eso de la UAM,
un definitivo compromiso social. Muchas gracias. Ya. Gracias, Luciano. Bueno, sí. Creo que tenemos un panorama realmente rico. Yo quisiera señalar un asunto. Cuando Luciano Concheiro nos habla de estas fundaciones de la UAM, para comparar, Ciudad de México tenía claro la UNAM, ya en la sede de la UNAM, estaba a punto de construir sus extensiones en Acatlán y en Cuautitlán y demás, pero Ciudad de México no había tenido grandes construcciones universitarias desde 1910, el Poli en 36, el Colegio de México, aunque por dimensiones pues no es una universidad, y de repente yo pensaba que solo la ciudad de Boston había 64 universidades. Y estos son los retos que tenemos que enfrentar. Pero me queda claro, hasta ahorita, los vasos comunicantes. A ver, Luciano Concheiro, yo sí soy fundador de la UAM. Curiosamente, estaba yo de estudiante en la UNAM, en Ciencias Políticas y Sociales. No me alcanzaron las materias suficientes que exigían para ser profesor en el CCH cuando se fundó en 71. Otro aniversario importante para el 2021, la fundación de los SH. Y en cambio, al terminar la carrera, me fui de profesor a la UAM un trimestre allá a Azcapotzalco, pero la tuve que dejar porque entré de alumno al Colegio de México y también exigía, como decía Martínez Palomo, tiempo completo. Así que esta es una historia muy cruzada. Ya Adolfo Martínez Palomo nos hablaba de cuántos egresados de CIMVESTAF están en las otras instituciones hoy presentes. Yo lo puedo decir por el Colmex, hay muchos profesores que vienen de la UNAM, del UAM, de la UAM, y también muchos egresados del Colmex están en otras instituciones. En fin, esto es una, de verdad, es una red extraordinaria, un sistema del que ya nos habló el subsecretario. Déjenme decirles, creo que se ha extendido esto, sin duda alguna interesantísimo el tema. Entonces yo había planeado dos rondas más, una de retos actuales, y una de los cambios que ustedes prevén, que pronostican luego de la pandemia en sus instituciones. Yo no sé si poder invitarlos a que concentraran esto de los problemas actuales y los cambios que nos va a exigir la salida de la pandemia para después del 2021. No sé si estén de acuerdo en ese cambio. Podríamos continuar con el orden de antigüedad. Y entonces le daríamos la palabra a José Sarucán, queridísimo y admiradísimo rector de la UNAM. Adelante, José. Bueno, yo voy a tratar de juntar los dos. Creo que retos y hacia dónde deberían ir algunos de los cambios en las instituciones de educación superior son muy cercanos, son vecinos uno del otro, si es que queremos hacer las cosas muy bien. Yo creo que la pandemia que hemos tenido ha sido un aviso más muy fuerte, muy duro, muy cruel en muchos sentidos por la cantidad de vidas humanas que ha significado en todo el mundo y en nuestro país. Y ha sido un recordatorio de lo que estamos haciendo con el planeta, y perdón que yo meta este tema, pero si uno quiere en serio cambiar las cosas, o pensamos en ese sentido, no hay nada que hacer, porque simplemente ver si podemos cambiar alguna cosa pequeñita acá y alguna organización por allá y demás, no va a ocurrir. Los cambios tienen que ser profundos, pero las universidades pueden empezar y deben haber empezado ya. Y no ha ocurrido, y esto ha sido una falla del sistema educativo superior, a hacerle ver a todas las profesiones, desde los contadores, los filósofos, los artistas plásticos, los ingenieros, los arquitectos, ya no digamos la gente que está en el área ambiental, biología, cosas de este tipo, que este es un problema
de la humanidad, no un problema de una profesión. Y que cada uno de nosotros juega un papel clarísimo en la generación del problema que está detrás de fenómenos como la pandemia. La pandemia es el resultado de la destrucción, perdón que de este mini seminario, de la destrucción de los ecosistemas en muchas partes del mundo, de su fragmentación y del contacto creciente de las poblaciones humanas con los organismos que están en esos pedazos de ecosistemas. No voy a meter a dar una charla sobre esto, me encantaría dársela si quieren en algún momento, pero no ahora. Que han estado ya profundamente cambiados, la fragmentación y la destrucción conlleva un montón de cambios en los ecosistemas, uno de los cuales es el incremento de todo un grupo de animales, en este caso roedores, que son los ideales lugares para la reproducción de los patógenos que nos afectan. Si no empezamos a tomar esto en cuenta, a cambiar de formas de funcionar, de comportamiento humano, que no tengan el impacto que han tenido hasta ahora, no por malevolencia, sino mucho por ignorancia, pero ahora ya no tenemos esa ignorancia, ahora tenemos una enorme cantidad de conocimiento y mucho de ello, debo decirlo, generado en este país, específicamente sobre lo que pasa sobre los ecosistemas naturales. Y empezamos a hacer las cosas diferentes y cambiamos las estructuras que hemos creado, y digo hemos, me refiero a la humanidad, de tipo financiero, de tipo económico, de supuestas leyes, entre comillas, que son creación humana y que lo que han hecho es exacerbar la inequidad, los contrastes brutales de bienestar de la gente. No vamos a poder cambiar estas cosas. Pero hay que empezar por lo que cada uno de nosotros hace. Y eso hay que meterlo, desde luego, desde la primaria y la secundaria, pero muy claramente en el ejercicio profesional de quienes están en las universidades. Porque no es nada más biólogos y geógrafos y veterinarios que tienen que cambiar estas cosas, son hasta los contadores públicos que rigen en las cuentas de las compañías y que deberían alertar a esa compañía de que está haciendo las cosas equivocadamente en lo que se refiere al medio ambiente. Todo el mundo somos contribuyentes a esto y la única manera de cambiarlo es, desde luego, en la educación. En la educación desde pequeños, y ahora debo decir que los chicos son mucho más sensibles a estas cosas de lo que lo éramos nosotros hace generaciones, pero llevarlo hasta el ejercicio profesional, porque es ahí donde se pueden cambiar las cosas de manera más radical. O hacemos cambios de ese tipo, se cambia el sistema por el cual este planeta funciona desde el punto financiero y comercial y demás, o no vamos a poder realmente modificar estas cuestiones. Y eso es un área de gran oportunidad para las universidades, concurrir con por lo menos una materia o dos por cada carrera en la cual la gente se dé cuenta del impacto que su profesión puede tener justamente sobre la Tierra. A mí me parece que esto es un reto gigantesco. Eso quiere decir investigación multidisciplinaria, trabajos conjuntos desde todo el punto de vista y la formación multidisciplinaria de los alumnos. No el traer un economista y un sociólogo y un geógrafo y demás y ponerlos juntos. Empezar a formar gente desde un inicio que encare estos problemas multidisciplinariamente. Esto es una de las tareas que, en mi opinión, deberían considerarse seriamente en el sistema universitario de este y de cualquier otro país, yo diría. Gracias. Gran reto nos deja aquí el rector Sarucán.
De verdad, tremenda reflexión. Le voy a dar la palabra ahora en antigüedad institucional al doctor Reyes Sandoval del Politécnico. Muchas gracias, Javier. Coincido en los puntos que el doctor José Sarucana ha expresado. Creo que es muy importante. Yo quisiera agregar algunos otros y traer a la mesa componentes que yo creo que son visibles para todos nosotros. Creo que esta pandemia nos ha enfrentado a grandes retos, pero también nos ha mostrado y nos ha forzado en ocasiones a tomar oportunidades que hemos venido retrasando. Es decir, creo que ya todos nosotros teníamos una idea de que debería de existir una educación en la que pudiésemos apoyarnos más en la tecnología existente, las redes, la capacidad de conectarnos en diferentes lugares remotos, no solo dentro de nuestro país, sino internacionalmente con otras universidades, nos puede dar un acceso a información muy valiosa, a otras áreas educativas, a tener conexiones en las que no implique que nos necesitemos desplazar. Y esto yo creo que permite, por un lado, mayor eficiencia en la utilización de nuestro tiempo y en nuestro trabajo. Yo quiero poner el ejemplo de esta reunión que tenemos ahora. No necesitamos pasar una o dos horas en el tráfico o para reunirnos. Creo que desde nuestras casas o desde nuestras oficinas pudimos conectarnos. Eso que hace, pues, ese tiempo extra que nosotros tenemos, podemos utilizarlo para otras actividades o para leer o inclusive en la cuestión de estabilidad familiar, pues tener tiempo para nuestros hijos. Creo que ahora también muchos de los profesionistas se han dado cuenta que pueden pasar más tiempo y trabajar desde casa y pasar más tiempo con sus familias. Hace poco tiempo, a lo mejor lo veía nada más en las tardes. Pero yo además de esta eficiencia, creo que, como bien dijo el doctor José Sarucán, el daño que le hacemos a nuestro mundo, el hecho de no tener que desplazarnos ahora y poder utilizar estas herramientas, nos permite disminuir los niveles de contaminación y de estrés y que a final de cuentas afectan la salud y constituyen un problema muy grande para nuestras instituciones de salud. Ahora, esto es en un aspecto un poco más personal, pero sin embargo, en cuestiones educativas, ahí se requiere un salto más allá. No es lo mismo utilizar nuestras herramientas de Zoom o de Teams para una reunión que el llegar a convertirlas en aulas virtuales, ¿sí? Y estas aulas virtuales que permitan que el profesor tenga la posibilidad de subir material, de grabar una ponencia, una clase y que quede ahí grabada para que los estudiantes puedan después acceder a todas estas de manera posterior, de hacer sus exámenes, de calificarlos ahí mismo. Creo que eso nos lleva a un paso más allá en la educación. Ahora, esto es un reto porque no en todos los ámbitos se pueden establecer estas aulas virtuales. En este caso, y hablando un poco más de manera personal en el Instituto Politécnico Nacional, esas aulas virtuales ya existen, se ha colocado material para que se den las clases, para que se consulte. Tenemos millones y millones de accesos a estos materiales que ahora están por internet. Y sí hablo de millones. Y lo más interesante, como ahorita mencionaban, nuestros estudiantes son muy creativos en ese aspecto, porque tenemos ya registro de que pueden acceder a estos materiales mediante la computadora, que es lo más normal, pero también mediante tabletas, mediante teléfonos, y algo que yo todavía tengo que entender cómo lo hacen, pero a través de esas consolas de Xbox y de PlayStation, que a mí me sorprende cómo llegan a hacerlo. Entonces, tenemos esa posibilidad, esa capacidad, pero de nuevo, yo creo que viene con retos, porque esto requiere que tengamos y que proveamos de la infraestructura para que las personas puedan acceder a estos materiales. Y esa infraestructura y ese material que
en el caso de muchas de nuestras instituciones, y como ya lo mencionaban, que generamos y que damos educación a aquellos que más lo necesitan, tal vez son aquellos que tengan a veces la menor capacidad de tener este acceso a tabletas y a equipo y a conectividad. Entonces, yo considero que ese va a ser otro gran reto, el proveer y el apoyar a estas poblaciones que consideraríamos que fueran estudiantes en desventaja. Y ahí yo creo que las sociedades también se caracterizan por qué tanto se les apoya a estas personas que tienen más desventaja para que puedan subir en los escalafones. Y las instituciones creo que también podemos reflejarnos en ello, que a los estudiantes con desventaja también se les brinde ese apoyo para acceder a estas herramientas. Y finalmente, algo que quisiera mencionar es también el aspecto emocional y psicológico. El mundo ahora que está cambiando y que podemos tomar clases en casa, parecería una situación un poco o relativamente cómoda, pero también sabemos que estando en casa nos exponemos a otras situaciones o disminuye el contacto social. Entonces, siempre es importante para las instituciones el proveer de ese acompañamiento emocional, el apoyar a los estudiantes, porque pierden esa posibilidad de interactuar con sus compañeros, con sus profesores, y yo creo que eso también en la población puede afectar, puede constituir un problema para las familias, para el estudiante, para nuestro sistema de salud también. Entonces, esos son algunos aspectos que yo identifico que ahora nuestras instituciones tienen esa área de oportunidad y tenemos que proveer esas herramientas para permitir que la educación sea eficiente y eficaz. Gracias, Javier. Bueno, totalmente de acuerdo. Es esta potencialidad de la tecnología, doctor Rey Sandoval, está permitiendo que esta mesa redonda de ustedes esté siendo escuchada en prácticamente toda la República. Me están pasando datos de todas las entidades que se han conectado. Es impresionante. Ahora, coincido en lo último que dijo. Urge superar esto para recuperar la sociabilidad de la educación. Los niños, los adolescentes, incluso los jóvenes, aprenden tanto en el mesabanco frente a la tarima como en el recreo. Es importante que los niños y los jóvenes y los adolescentes vuelvan a tener sociabilidad porque es la gran lección de la vida. Silvia Yorguli, del Colegio de México. Adelante, Silvia. Y los adultos también, Javier, ¿no? Bueno, como nos invitaste a reflexionar retos actuales más allá de la pandemia y los retos en la pospandemia, los voy a mencionar los dos por cuestión de tiempo, a lo mejor más breve, enunciados algunos, pero quisiera empezar por ubicar a la educación superior en un contexto más amplio, algo que se da a nivel nacional e internacional, no es algo exclusivo a México. Hay una desvalorización del trabajo científico y el trabajo que se hace en las instituciones de educación superior frente al fake news, frente a la generación o difusión de una gran información que no necesariamente tiene ese sustento, y creo que eso representa un reto para nosotros en términos no solo de seguir haciendo lo que llevamos muchas décadas haciendo, generación de conocimiento, sino de buscar la formas mejores de comunicarlo y de que se dé esa revaloración del trabajo científico. Y en el caso específico de las ciencias sociales y humanidades, digo, no es el caso de México afortunadamente, pero sí vemos otros países, Japón, Brasil, el cierre y recortes específicamente en la inversión en estos dos rubros frente a una idea de ciencia útil. Y bueno, creo que también ahí hay que generar contrapesos que resalten el carácter formativo, la importancia de la preservación de la memoria, la importancia de las ciencias sociales y las humanidades para el entendimiento del contexto y para la generación de políticas públicas. El otro reto que quisiera mencionar, que lo mencionó Luciano también en su presentación, es el rol que tiene la educación superior en un país tan, tan desigual. Y yo quiero decir que aquí no es un problema solo de acceso, ¿no? Por ejemplo, aprendimos con la expansión de la secundaria, en gran medida a través de la telesecundaria, que podías tener un muy rápido crecimiento del acceso, pero con grandes desigualdades en la calidad de los contenidos y en el tipo de educación. Entonces, creo que aquí el reto es cómo
aumentas el acceso a la educación superior en México, sin generar esas desigualdades o mitigando, o sea, anticipando esas desigualdades entre el tipo de educación que se da. Y aquí, en referencia a lo que mencionaba el rector del Politécnico, la pandemia nos ha dejado muy claras nuevas expresiones de la desigualdad asociadas al acceso a la tecnología. Al interior de las instituciones, o sea, entre nuestros estudiantes, el que tiene un espacio para trabajar, buen internet y alguno de los dispositivos, tiene un mejor entorno de aprendizaje que el que está en un hogar que hay menos espacio, espacios compartidos, con internet fluctuando, se conectan a través de los datos del celular. Entonces, ahí hay una desigualdad, pero también lo que hemos aprendido con la pandemia es que entre instituciones se está dando un patrón de desigualdad. Quienes tienen acceso, por ejemplo, a los recursos digitales abiertos, a las plataformas más eficientes, áreas de tecnología que acompañan estos procesos y quienes no. Entonces, creo que son desigualdades que hay que atender. Javier nos hizo la invitación también a hablar de otras desigualdades o otros retos como el de género. Otra vez, no es algo exclusivo de México, pero a nivel mundial, las instituciones de educación superior enfrentan el reto de convertirse en espacios libres de violencia de género, pero al mismo tiempo manteniendo el espíritu de comunidades cohesionadas, de aumentar la participación de las mujeres en diversas áreas del conocimiento, de aumentar la participación de mujeres en la gestión universitaria y de también reconocer aspectos diferenciados de las trayectorias académicas y el rol que han tenido las mujeres en la construcción de las instituciones de educación superior. Estos son algunos, podría mencionar más por ahí. Voy a cerrar nada más mencionando en términos de lo de la pospandemia y quisiera decir que creo que las universidades somos y hemos sido pioneras del cambio y pioneras en impulsar innovación social, no solo tecnológica, y creo que eso puede pasar en el manejo de la vida después de la pandemia. ¿No? Coincido con lo que marcó el rector y lo que dice Javier, uno de los aspectos será el de sociabilidad y el de atención a la salud mental de los estudiantes. Para nosotros ha sido uno de los puntos focales en estos últimos 10 meses. Tendremos que evaluar los efectos de la pandemia en los aprendizajes, ¿no? Esta va a ser una generación que a diferentes niveles nos llegarán estudiantes de secundaria y prepa que van a haber tenido este año, pues si no de pérdida, sí de un rezago en términos de aprendizajes. Y también los estudiantes que estamos formando hoy, pues es una generación que va a estar marcada por este, al menos hasta hoy, hasta ahora, un año de educación a distancia. Yo creo que tenemos que atender lo que ya mencioné, el efecto diferenciado de la pandemia por acceso a la tecnología, pero también nosotros estamos viendo efectos diferenciados, por ejemplo, entre quienes tienen más responsabilidades de cuidados de niños pequeños, otra vez las mujeres, y que no están pudiendo, por ejemplo, estudiantes de posgrado que tienen hijos o profesoras, investigadoras que están manejando los cuidados de la casa con las actividades normales, que están enfrentando cuidados de familiares enfermos. Creo que hay otros efectos de la pandemia que habrá que atender. Coincido en que no todo es negativo, hay una parte de reflexión positiva en términos de nuestras formas de enseñanza, porque nos ha hecho pensar sobre cómo enseñamos y nos ha hecho modificarlo, y espero que salgamos con formas de enseñanza más fortalecidas y buscar cómo integrar. Ahora integramos a la tecnología en la emergencia, pero creo que lo podemos pensar como un recurso más visible hacia el futuro. Y cierro, bueno, siempre está la importancia de fortalecer, o sea, ahora estamos viendo, en esta mesa quedó muy claro, instituciones que han llevado muchas décadas de construcción, de fortalecerse para llegar a donde estamos. Hay que seguir fortaleciéndonos institucionalmente y cuidar a estas instituciones. Y finalmente, otro tema que me preocupa mucho es nuestros egresados y el mercado de trabajo, ¿no? ¿Hacia dónde van nuestros egresados en medio de este nuevo contexto de la pandemia? Gracias, Javier. No te oímos, Javier. Gracias. Bueno, yo creo que para nuestro ciclo de Libertad por el Saber de octubre, que va a dedicarse a educación, pero en términos transversales, una mesa, una sesión entera tendrá que dedicarse a mujeres en la educación superior en todos los aspectos, porque es un tema fundamental, no solo de México, no solo de la UNAM, sino del mundo entero. Ahora, con muchísimo gusto, le doy la palabra a Adolfo. Muchas gracias. ¿Me escuchan?
Sí, muchas gracias. A ver, empiezo por el asunto de género. De las muchas preocupaciones del CIMVESTAB, esto no es tanto. 40% de nuestros estudiantes en la actualidad son mujeres y 25% de los investigadores del CIMVESTAB son mujeres. Esto, por supuesto, tiene aún que mejorar, pero creo que el dato de los estudiantes, que prácticamente en poco tiempo será igual, responde a la inquietud esta. Ahora, en relación a la pandemia en el CIMVESTAB ha seguido funcionando. Se han seguido dando clases, han seguido titulándose maestros y doctores, y esto no es tanto lo que nos preocupa. Ha representado un reto muy importante para definir acciones tecnológicas que algunas ya les mencioné a ustedes. Lo que nos preocupa es algo absolutamente fundamental, y es para todos, no es el CIMVESTAB, es el futuro de los jóvenes. Es el futuro que todos los días nos preguntamos: este doctor que estoy titulando, este maestro que estoy titulando, ¿cuál es su futuro? Yo creo que esta es la gran incógnita, independientemente de la pandemia. Ahora el CIMVESTAB, y lo tengo que decir, frente a las otras instituciones, está en situación muy delicada. Ha venido funcionando 60 años, pero tiene problemas muy serios para seguir funcionando. Tiene presupuesto solo para operación. Nosotros no tenemos un presupuesto para hacer investigación, como tienen otras instituciones. El salario de todos los trabajadores y todos los investigadores ha bajado al tener que pagar todos los impuestos. El seguro médico ha desaparecido, lo tenemos que pagar por otro lado. Los fideicomisos, teníamos fideicomisos importantes, han desaparecido. La ley de ciencia y tecnología puede afectar nuestra libertad académica y nos preocupa mucho. Y algo que nunca se dice, tenemos una asfixia administrativa que proviene de administraciones anteriores y que hace que la administración de un centro como el nuestro esté dedicado a cumplir instancias y no a hacer que la institución funcione mejor. Esta asfixia administrativa cada vez mayor, que es no solamente del CIMVESTAB, lo puedo decir por todos los institutos de salud en los que yo estoy en varias juntas de gobierno, es algo importante. Entonces, no es tanto la pandemia, es el futuro de los jóvenes y la incertidumbre del futuro del CIMVESTAB. Muchas gracias. Absolutamente de acuerdo. Nuestra encomienda son los jóvenes. Lo que queremos es que los jóvenes tengan un mejor futuro. No cabe la menor duda. Gracias, Adolfo. Y le cedo la palabra ahora al subsecretario Luciano Concheiro, que nos ha hablado de la UAM, para que dé su cierre. Sí, muchas gracias. En esta combinación, digamos, de los elementos que nos han dado, yo quisiera decir que la pandemia que estamos viviendo, sufriendo, nos coloca en la antesala de un cambio civilizatorio. Ya el doctor Sarukán aquí ha planteado los elementos claves, pero ¿qué significa ubicarnos en un cambio civilizatorio? Efectivamente, ¿cómo nos proponemos como instituciones de educación superior para aquello que está modificando todos los ámbitos de nuestra vida se refuerce? Lo mismo Silvia Giorguli y yo trasladaría este tema al planteamiento de este virus como un virus de la desigualdad también, porque nos acabó por rematar, por exponer las grandes diferencias, el manejo desigual que existe en el país, nos demanda, yo creo que como sociedad, una respuesta en su conjunto, pero en particular a las instituciones de educación superior, para construir políticas públicas que nos lleven a un estado ampliado. Yo creo que la relación tiene que ser, la educación es una política de Estado y no es una política gubernamental. Tenemos que pensar, y los efectos que pueda tener la educación son en el mediano o largo plazo, tenemos que tener este espíritu, desplegarlo. Para la Universidad Autónoma Metropolitana, yo lo extendería al conjunto de las CIES, por ejemplo, plantearía algunos y brevísimos ejes que yo creo que
deben de ser acompañados siempre de un sentido práctico de acciones efectivas. Uno es cómo logramos que el derecho humano a la educación frente a una geografía de las desigualdades que se han visto reforzadas, nosotros lo podemos enfrentar. Yo les diría que más de la mitad de las entidades federativas están por debajo de la media nacional, ni siquiera aproximándose a la media nacional. Cualquiera se va para atrás cuando entre las peores de las entidades federativas en términos de cobertura, no solamente se encuentra Oaxaca, Chiapas, Guerrero, sino se encuentra Guanajuato, Michoacán. O sea, tenemos una condición de la desigualdad en términos de la cobertura, de la incorporación de los jóvenes a la educación superior y todo lo que aquí significa, que exigirían un redoblado esfuerzo por abrir nuestras aulas y abrirlas en primer término, por ejemplo, en el caso de la UAM, como las unidades universitarias que han logrado una cobertura básicamente de modalidad presencial, cómo ahora la han llevado a distancia, y se deben de plantear modelos de educación a distancia y semipresencial fundamentalmente. Estas capacidades que ya venía desarrollando la UAM hoy exigen que superemos la idea de la modalidad y de la cerrado cada uno de los, de estas formas y estas modalidades de educación para lograr una flexibilización general, que era uno de los conceptos claves, sobre todo por Roger Díaz de Cossío, insistiendo en la flexibilización, en lograr un intercambio que yo creo que debe de ser fundamental para nosotros. Otro elemento es lo que significa entender las trayectorias educativas y, por tanto, todas las modalidades de intercambio, de trabajo conjunto, con un fuerte sentido de una vuelta a la realidad, podríamos decir, y al contacto con la realidad, robada en los casi 50 años de la UAM por las profesiones y las disciplinas, y cómo reproducimos en nuestra inercia frente a un modelo educativo transformador, volvemos a instalar departamentos solos de economistas, departamentos solo de médicos, etcétera. Estas dinámicas que acaban rompiendo con la, con todo el trabajo multidisciplinario y con la perspectiva interdisciplinaria en la práctica, son fundamentales. Ahora, si la UAM no se presenta en términos de la movilidad como un elemento que permita que los jóvenes entre las distintas unidades puedan transitar entre las distintas carreras y entonces flexibiliza las currícula, yo creo que en este sentido estamos dejando detrás un modelo que era totalmente innovador para acabar cerrándonos entre nosotros mismos. El intercambio de un posgrado a otro, de una unidad a otra de la UAM, es casi visto como imposible, se los digo después de haber tenido toda una experiencia en términos de coordinación en alguno de los posgrados. Creo que la relación hacia afuera y con otras universidades, hoy la UAM está explorando uno de los ejemplos más interesantes con Guanajuato, que es una de las entidades con mayores problemas, que puede ser un ejemplo. Yo diría que recuperar el tema de la responsabilidad social de nuestras universidades, interiorizar lo que significa lograr, reconocer las desigualdades y las inequidades también, acaba siendo fundamental en términos de vernos comprometidos con la diversidad a nivel social, de género, sexual, económica, comunitaria, y yo creo que en particular con los pueblos indígenas. Aquí las acciones para la interculturalidad que hoy se recoge en términos de nuestras lenguas aparecería como un tema central. El otro tiene que ver con el género, y que me perdone mi querido amigo Martín, no hay vamos a llegar allá.
Esto requiere de una política de discriminación positiva, porque si no, las cosas no cambian. Perdón, este panel, y yo sé que me estoy echando un autogol, pero vean, tiene una mujer interviniendo. Discúlpame, queridísimo organizador, pero nos mostramos todos los días. Si ustedes ven a Núñez y distinguen cuántas mujeres hay rectoras o cuántas directoras o los equivalentes de autoridades, eso se reproduce para el conjunto de la sociedad. Somos tremendamente machistas. Y en esa perspectiva, en la UAM hay que decir que la eficiencia terminal por el lado de las mujeres es mucho más elevada, con todo y que todavía no hay el 50%, 50%. Pero yo les digo en la UNAM que sí lo procura, ¿sí? Ese 50% de ingreso se olvida de que hay un rezago histórico que tenemos que enfrentar. Y ese rezago histórico yo creo que es fundamental. Esto es no solamente, no puede seguir siendo así. Si analizamos el SNI nivel 3, etcétera, vemos cuántas mujeres, ya no digamos todo lo otro que surge. Y esto viene ligado, y lo digo así, en términos determinantes, con la normalización de la violencia de género. Si así nos comportamos en la estructuración de nuestras autoridades, si ese es el número de profesores que vamos teniendo, etcétera, etcétera, todo eso va a tener que ver en una discriminación directa y una normalización dentro de la pandemia con la violencia de género. Los invitamos, perdón por el anuncio, pero los invitamos este 5 de marzo a la presentación que hará la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, en la Núñez, de toda una estrategia general para reforzar y transformar precisamente este elemento de igualdad. Bueno, no quiero extenderme más, pero yo creo que es fundamental quizá y rematarlo con el que requerimos a partir de la Ley General de Educación Superior, que saldrá adelante en estos días. Seguramente tenemos una serie de elementos para integrar un gigantesco sistema de educación superior desde la diversidad, pero en un solo sistema de evaluación de la capacidad de gran cambio que tenemos, y yo creo que eso va a ser un elemento fundamental. Tenemos entonces una perspectiva realmente constructiva, sí, y hoy creo que requerimos del concurso de todas y todos, y que eso es lo que más me gustó de esta reunión, esta capacidad crítica, esta posibilidad de pensarnos desde nuestra historia hacia una construcción de un futuro, digamos, que nos merecemos también, ¿sí? Porque la pandemia trajo consigo esa conciencia civilizatoria que hay que cambiar, pero tenemos la posibilidad de encontrarnos ante esa puerta. Muchísimas gracias, Javier. Gracias a ti, Luciano. Bueno, creo que estamos prontos a terminar la sesión, pero obviamente no es el fin de la discusión de esta temática. Yo los invito a que sigan acercándose a lo que va a ofrecer el Colegio Nacional a lo largo del año de reflexiones sobre la educación. El próximo 13 de marzo vamos a comenzar ya con las mesas redondas sobre disciplinas. Vicente Quirarte nos va a ofrecer una reflexión sobre la enseñanza de la literatura, y en octubre tendremos todo el ciclo de Libertad por el Saber dedicado a la educación, y desde ahora me permito invitar al subsecretario Concheiro a que nos acompañe durante esas reflexiones, porque hay mucho que ver todavía con el sistema de educación superior, del que, repito, el Colegio Nacional es pues formalmente parte. Ahora, Luciano Concheiro terminaba señalando una injusticia, una desigualdad, que es la presencia de las mujeres en la educación superior. Yo quisiera hacer referencia a otra. Nos han estado escuchando a esta mesa redonda de prácticamente todos los estados
de la República, y la imagen que damos, la mesa, la imagen que da no solamente es una mujer y el resto hombres, sino aparentemente todos somos de instituciones, perdón por la expresión, chilanga. Pero no, la UNAM tiene muchas sedes en el interior del país, el Politécnico ya lo dejó muy claro el doctor Rey Sandoval, el CIMVESTAF lo mismo, tiene presencia en todos lados, el colegio, a pesar de su tamaño, pues hay una red de colegios, y hombre, hay colegios realmente buenos. Pero anuncio que tenemos ya organizada una mesa redonda con el secretario general de ANUYES, con Jaime Valls, para ver la presencia, la problemática de las universidades, de las entidades federativas del país. Ya les comunicaremos la fecha. Y yo concluyo esta mesa de verdad. Ojalá los que se conectaron hayan aprendido tanto como yo aprendí, pero no solamente fue aprender, fue sentirme orgulloso. Sí tenemos muchos retos, muchas deficiencias, muchas, muchísimas. Se han mencionado aquí algunas. Lo importante es, primero, digamos, ubicarlas y luego atacarlas. Pero también hemos tenido muchos logros. En la educación superior de este país estamos muy orgullosos. Hemos hecho que este país pues tenga un mayor número de profesionistas, porque esto quiere decir que hay jóvenes con mejor calidad de vida, y además esto quiere decir que es un país más fuerte. Yo con esto concluiría agradeciéndoles de verdad su presencia. Rector Sarucán, director Reyes Sandoval, bienvenido a México. Qué bueno que dejó ese pedazo de cielo que se llama Oxford por venirse a México. De verdad, un día me lo va a explicar. Querida presidenta, con mi cariño de siempre y mi admiración. Doctor Martínez Palomo, un gusto, un honor, de verdad. Qué buena presentación de CIMVESTAF, porque sí, es una institución de verdad que debemos admirar más en todo el país. Y la Metropolitana entrañable. Subsecretario Luciano Concheiro, muchas gracias, y por favor, estése cerca del Colegio Nacional a lo largo de este año, porque vamos a seguir discutiendo temas educativos todo a lo largo del 2021. Amigas y amigos del Colegio Nacional, los invito a seguir cerca. El 13 de marzo, una mesa redonda sobre la enseñanza de la literatura en el país. Vienen participantes incluso de la Universidad de Baja California Sur, si no estoy mal informado, y nos vemos entonces. Muchísimas gracias a todos y a todos ustedes. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. A todos y a toda, a Silvia. Hasta luego. Adiós, Presi. Mucho gusto coincidir. Adiós a todos y muchas gracias. Un placer. Y bienvenido al país, querido Rey Sandoval, que dejó Oxford. Gracias, Javier. Acá. Gracias, Javier, Luciano, Silvia, todos. Adiós. Nos vemos pronto. Cartelera del Colegio Nacional. En vivo. Organismos constitucionales autónomos. El manto de la tierra. Presentación editorial. Ensayos reunidos. 1984-1998. Las grandes piedras de la prehistoria. Temas pendientes en cuidados paliativos. La educación superior, las grandes instituciones nacionales. Y además te recomendamos: De la gran explosión al surgimiento de las civilizaciones. Del 22 al 27 de febrero. El Colegio Nacional te invita. Thank you.
Colegio Nacional. En vivo. Organismos constitucionales autónomos. El manto de la tierra. Presentación editorial, ensayos reunidos, 1984-1998. Las grandes piedras de la prehistoria. Temas pendientes en cuidados paliativos. La educación superior, las grandes instituciones nacionales. Y además, te recomendamos... De la gran explosión al surgimiento de las civilizaciones. Del 22 al 27 de febrero, el Colegio Nacional te invita.